cumpleaños. Abrimos todos los días por la noche y de lunes a viernes al mediodía. Sandwichería San Pedro, promos y sorteos en nuestras redes sociales. Sandwichería San Pedro, un lugar único, la mejor calidad al mejor precio. Festejamos tu cumpleaños, abrimos todos los días por la noche y de lunes a viernes al mediodía. Sandwichería San Pedro, promos y sorteos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. De buena música, DJs, food trucks, shows, cocina y coctelería en vivo. Más de 50 bodegas, más de 100 etiquetas, con la presencia de las reinas departamentales para vivir un evento único. No te lo podés perder. Invita Municipalidad de General San Martín y Gobierno de Mendoza. Organiza Lambonarda. Conseguí tu entrada desde el Instagram de @bonarda_argentina o en Entrada Web. San Martín. Rectificaciones de campanas y discos, cinta de camiones y conexiones de bronce. Ubicados en calle Godoy Cruz 416 San Martín. Llámanos al 4221-564. Aberturas San Marino, puertas, portones, ventanas, estándar y a medida. En madera, metal y aluminio, amplio stock y la mayor variedad al mejor precio. Ventas por mayor y menor, asesoramiento técnico en obra. Recibimos tarjetas y cheques, playa para clientes. Aberturas San Marino, Godoy Cruz 150 San Martín y Balcarce 124 Luján de Cuyo. Tropero Autoservicio, lo mejor en carnes, solo de novillo y los mejores embutidos de primera calidad. Alimentos para celíacos, pan, fiambre, gas, leña, frutas y verduras. Y para tu mascota, alimentos balanceados. Tropero Autoservicio, te esperamos con la mejor atención y los mejores precios. Vení y comprobalo. Recibimos todas las tarjetas en calle 16 de septiembre y Tropero Sosa, San Martín. Cuyo. DiCaprio Pizzas. Llegamos rápido a tu casa. La mejor calidad con el mejor precio. Anota y hace tu pedido al 4431-700. No te pierdas el placer de disfrutar. DiCaprio Pizzas, el 9 de julio y Pasco, San Martín.
Muy buenas tardes, hoy más que nunca. Bienvenidos al Estadio Parque La Pedrera, aquí en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, a donde ha ocurrido un éxodo albirrojo. Realmente una caravana impresionante de gente que ha venido a observar el partido más importante acaso de los últimos 8 años, desde aquella final con Defensores de Pronunciamiento, y si nos vamos más atrás en el tiempo, desde aquel septiembre de 2007, cuando San Martín debutaba frente a Argentino, con ese gol recordadísimo del Pampero Coria, por ejemplo, en esa victoria 3-2, en lo que era la primera presentación del albirrojo en el torneo Federal B, en su momento llamado Argentino B, después Federal B y ahora Torneo Regional Federal Amateur. Hoy está el Chacarero ante su gran chance, ante su posibilidad realmente histórica de poder vivir lo que es el ascenso de categoría, algo que no sucede desde 1997, aquel 5 de julio, el recordadísimo 5 de julio con el gol de Marcelo Bertolini. Este estadio, el que estás viendo, que se está llenando de color rojo y blanco, hoy va a ser el escenario para esta gran definición del torneo regional federal, con esta transmisión en vivo, en dúplex entre Informe 4 y Chaca TV, el canal oficial del club. Realmente es un placer poder saludarlos, poder recibirlos en esta gran previa. San Martín de un lado, el Linqueño del otro. Es una final apasionante en un estadio que está como para grandes batallas. Y una gran batalla seguramente dará el albirrojo, porque si hay algo que todo el pueblo quiere es que logre ascender, es que logre saltar ese escalón que es necesario. Vemos ahí algunas imágenes, muy de a poquito el público chacarero se ha ido arrimando. El, yo te digo, 70% de la cancha va a estar ocupado por gente de San Martín. Tremendo. Agotó las primeras 2 instancias de entradas que tuvo a su disposición San Martín, y después en esa tercera también vendió muchísimas, para que hoy en la platea este, en la oeste y además en la popular sur haya una marea de fanáticos que están buscando más que nunca lograr el ascenso de categoría. Quédate con nosotros, vamos a vivir una gran previa y un partido a la altura de lo que nos estamos jugando. Comentá en YouTube, tirá tu buena onda, andá preparando la camiseta ahí al lado del tele. Avísanos, desde dónde nos mirás, mandanos fotitos, disfrutalo con nosotros, porque una final no se juega todos los días. Hoy San Martín está en una nueva final. Hoy el gigante, no de Mendoza, no de Cuyo, del interior del país, comienza a despertarse, nada más y nada menos que San Martín ante su gran chance. Equipo confirmado por el lado del albirrojo. Iremos, por supuesto, a la zona de campo de juego donde están nuestros compañeros. Primero los saludo al local, al que va con la información del Atlético San Martín, Luis Navarro. Buenas tardes, querido compañero. ¿Qué me cuenta de San Martín? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola chicos, muy buenas. Nos encontramos acá en esta provincia hermosa que nos recibió este domingo para vivir un día soñado. Un día soñado en el que San Martín va en busca de salir de esta categoría. Luego de casi 17 años, San Martín quiere salir de esta categoría. San Martín tiene que salir de esta categoría. San Martín ha traído muchísima gente, muchísimos hinchas que lo vienen a alentar acá, al estadio de La Pedrera de la provincia de San Luis. En minutos ya confirmaremos quiénes van a ser los 11 leones que faltan al campo de juego a defender y a buscar este tan ansiado ascenso de San Martín. Muchas gracias, Luis. Y también lo tenemos a nuestro compañero Ariel Ramos con las noticias, con las novedades del conjunto visitante, podemos decir, en nuestra transmisión. Así lo será. Estamos hablando de El Linqueño. Hola, Ariel. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a toda la gente que está unido a la transmisión de Informe 4 y el YouTube del Atlético Club San Martín. Estamos en el estadio La Pedrera. Señoras y señores, ha llegado la final del torneo regional entre San Martín y el Linqueño, mientras el equipo chacarero sale a hacer los trabajos precompetitivos en este momento. Te cuento que el Linqueño ha jugado 14 partidos en el torneo, ha ganado 11, ha perdido 3, tiene en su figura Gabriel Serrano con 8 goles, el as de espada que buscará vulnerar la defensa del chacarero. Este equipo del Linqueño llega con el mismo sueño que San Martín. Habiendo perdido los 2 primeros partidos, terminó primero en la tabla de posiciones
y lo catapultó después de una campaña excelente del equipo porteño a jugar esta final en esta tarde, que la vas a vivir por YouTube. De San Martín, el informe 4. Gente, buenas tardes. Seguimos con los conductores. Muchas gracias a nuestros compañeros desde la zona baja. Realmente emocionante el aliento del público de San Martín. Se siente a un nivel muy, pero muy fuerte. Y eso que el grueso de hinchas todavía está ingresando. La gente del Linqueño de a poquito también se va metiendo en la zona de la Popular Norte. De este estadio que ustedes lo observan, no están las mejores condiciones en cuanto al piso. Pero hay un detalle. Lo estaban cuidando celosamente, no solo para este partido, sino para otros encuentros que se han disputado. Aquí jugó River algún amistoso de verano antes del debut oficial de Martín de Michelis como entrenador. Aquí se definió, por ejemplo, el ascenso a la B Nacional entre Racing de Córdoba y Villamitre. Aquí también Boca y Racing jugaron una final de la Supercopa. O sea, es un estadio preparado para esta clase de partidos e incluso de encuentros de mayor exigencia desde lo futbolístico. Pero ¿qué pasó? Hubo una tormenta fuertísima sobre la ciudad de Villa Mercedes, una tormenta granicera que produjo daños millonarios, y entre ellos dañó el campo de juego del estadio de La Pedrera, algo que por supuesto con la poca anticipación en cuanto a los días no se ha podido arreglar al 100%, pero de todas formas está mejor que la cancha de Unión, está mejor que otros estadios que ha visitado San Martín, eso está más que claro. Hoy el campo de juego, no será una excusa. Tenemos por supuesto mucho material para ir presentando en la previa antes de meternos en los equipos, de cómo llegaron ambos a esta final, de cómo arribaron a esta gran definición. Son 90 minutos y penales. Vos que te estás prendiendo recién, 90 minutos. Si al cabo de ese tiempo hay igualdad, no hay alargue, no hay segundo partido, hay penales. Ojalá que no lleguemos a ellos y que San Martín pueda obtener un triunfo antes de la finalización del juego en tiempo reglamentario. Vamos a repasar cómo llegaba el rival. De esta manera arribó el Linqueño a esta gran definición del torneo regional federal, ganando 4-0 en la ida frente al Sportivo Varadero de visitante, y después en la vuelta cayendo derrotado por 2-1. Esa desventaja, esa caída, por supuesto, del conjunto de Antonelli, no lo eliminó del torneo por esa gran diferencia de puntos y de goles, específicamente, que había sacado en el encuentro de día. Ahí estamos observando las imágenes de este equipo que nos contaba nuestro compañero Ariel Ramos. Tiene volantes con mucha llegada. Yo les voy a estar tirando dentro de un rato algunos de puntitos, algunas curiosidades, si podemos decirlo de esa manera. Porque el goleador del equipo, el número uno, es Ricardo Gómez, que es uno de los delanteros, que tiene 8 tantos. Pero Gabriel Serrano, el volante central del equipo, tiene 8 goles en los últimos 6 encuentros partidos disputados. O sea, en los últimos 6 partidos metió 8 goles. Y la gran mayoría con tiros de media distancia. Es una de sus principales armas, es una de esas razones en las cuales se apoya este equipo, que tiene problemas, sin embargo, defensivos. Ahí lo estamos viendo, como por supuesto también tiene sus falencias. Va a ser clave hoy para San Martín lo que pueda hacer Jonás Ale Corbalán por un costado y Alexis González por el otro. Será muy importante las pelotas a la espalda que pueda llegar a tirar, y a los espacios, por supuesto, el Negro Amaya o Iván Lezuc. Y ni que hablar de la presencia goleadora de Cristian Camposano. Pero de mitad de cancha para atrás, San Martín también tendrá que cuidarse. Y eso está más que claro porque, a ver, hay una realidad. Los equipos que llegan a las finales lo hacen por algo. Porque tienen mejor rendimiento que los demás. Porque tienen armas como para ganar ciertos partidos difíciles. Es lo que le sucedió a el Linqueño, por eso no hay que menospreciarlo. Parece un nombre sencillo, parece un club humilde, y lo es, parece una institución sin tantos seguidores, pero los partidos de hace mucho no se ganan con público o sin público, se ganan adentro de la cancha. Entonces San Martín tendrá que estar atento y, me parece a mí, no dejarse llevar por esta superioridad en cuanto a la historia y en cuanto a la masa de seguidores, específicamente aquí también en esta cancha. Ahí, con esos festejos de los jugadores del Linqueño, vamos a pasar a lo que ocurrió con el Atlético San Martín hace una semana nada más, porque hoy estamos viviendo una fiesta en un lugar recontra cómodo. Le agradecemos, por supuesto, a las autoridades del gobierno de San Luis, a las autoridades de La Pedrera, a los clubes, a la Liga de Villa Mercedes, porque la organización ha sido impecable. Pero claro, San Martín la semana pasada, lo vamos a ver en imagen, la pasó muy mal, tuvo una guerra. Ahí lo estamos viendo visitando a Unión de Villa Krause.
de lo poquito que pudo hacer el equipo por el estado del campo de juego y por diversas cuestiones que fueron ocurriendo, es esto, el centro de Inostroza y no mucho más. ¿Por qué me quedo con esto, con este partido? No solo porque es el último antecedente de San Martín, en este caso cayendo derrotado por 1-0 con ese golazo de Gustavo Pereira, sino porque es la fiel demostración de que Totti Arias ha armado una alineación y tiene un grupo que le responde cuando San Martín tiene que ir a buscar los partidos y hacer muchos goles. Le metió 3 a Unión, le metió 4 a Rodeo, le ganó muy bien a Efi Juniors, le ganó, por supuesto, también a otros equipos de local como Palmira. Pero cuando la historia estuvo cerrada y hubo que defenderse, hubo que ponerse el overol, también mostró una buena versión en ese sentido. Entonces, esa dualidad que tiene desde la solidez defensiva, pero también en lo que puede aportar de mitad de cancha para adelante con todas sus variantes, hace ilusionar al público de San Martín. Yo quiero que volvamos, querido Rolito. Le agradecemos al equipo de Informe 4. Hoy lo tenemos a Rolo Moreno en la producción general, a Mauricio Sabatini, que está en los controles y en la parte técnica y de sonido, a Bruno Moreno y a Carlos Flores en las cámaras. Lo tenemos a los chicos ahí abajo en zona de vestuarios, a Ariel Ramos y a Luis Navarro. Ya en un ratito se suma Oscar Campi, nuestro querido relator. Pero yo quiero mostrarles un poco más del público, del color, de la gente. Alguien me dijo que salieron 14 micros desde el departamento de San Martín. 14 micros completos, más una infinidad de tráfico, no menos de 15 me contaron, más cientos de autos particulares. Hubo una hora y media de demora en el paso de Arco de Desaguadero, lo que puede llegar a ser la vuelta. Mamita querida, es impresionante el apoyo de la gente de San Martín. Da la sensación de que sobran muchos lugares. Pero, a ver, hay una realidad. Este estadio es gigante, entran 30.000 personas. 30.000 personas tiene de capacidad el Parque La Pedrera. Por eso también, de a poquito uno va viendo el estadio llenándose, pero continuamos con algunos claros por ahí. Vamos a meternos en una pequeña pausa. Vamos a irnos al corte, pero quiero que nos cuentes a través de nuestras redes sociales, las del club, por supuesto también a través... lo podés hacer de Informe 4 en las mías personales, Emma Sensi, si querés mandanos fotitos, etiquetanos desde dónde nos estás viendo. Quiero fotitos con la camiseta de San Martín, vos una selfie con la pantalla de Informe 4 de fondo y de Chaca TV, que te están llevando esta gran final. Disfrutala, apasionate, gritá, llorá, alentá. Esperamos 15 malditos años, 15 malditos años. ¿Cómo nos vamos a disfrutar este momento? Nos vamos a la pausa y ya venimos. Sandwichería San Pedro, un lugar único, la mejor calidad al mejor precio. Festejamos tu cumpleaños, abrimos todos los días por la noche y de lunes a viernes al mediodía. Sandwichería San Pedro, promos y sorteos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Lima 781 San Martín, pedidos al 4429-270. Nosotros en el año 2016 estamos acompañándote siempre a vos. Ahora queremos que vos nos acompañes a nosotros. Queremos que seas miembro de Informe 4 en nuestro canal de YouTube. Disfrutá de todos los contenidos desde una platea preferencial. Queremos seguir creciendo con los contenidos que te gustan y que nos gustan a todos. Siempre con toda la fuerza deportiva. Nuestros miembros accederán a materiales exclusivos. Saludos especiales en las transmisiones
en vivo o en diferido y serás miembro más del equipo de Informe 4. Haz clic en miembros, danos tu apoyo y recibirás notificaciones para acceder a cada una de nuestras actividades y por supuesto también con premios especiales. Luis, invitamos a todos que se hagan miembro. Sí, por supuesto, la invitación para que todos se hagan miembro, para que se sumen y para que formen parte de este Informe 4 que recorre el universo y que tiene la gran posibilidad de disfrutar cada una de las propuestas deportivas. ¡Te esperamos! ¡Hacete miembro! Es hora del esfuerzo final. De estar nerviosos, ansiosos y felices de volver a verlos defender lo nuestro. El fútbol lo vivimos como nadie, pero lo vivimos como ustedes y con ustedes. ¡Vamos, Argentina! Toro, defensores de lo nuestro. Llega la segunda degustación, Paseo del Vino, a San Martín. Dos días repletos de buena música, DJs, food trucks, shows, cocina y coctelería en vivo. Más de 50 bodegas, más de 100 etiquetas, con la presencia de las reinas departamentales para vivir un evento único. No te lo podés perder. Invita Municipalidad de General San Martín y Gobierno de Mendoza. Organiza Lambonarda. Conseguí tu entrada desde el Instagram de @bonarda_argentina o en Entrada Web. San Martín. Rectificaciones de campanas y discos, cinta de camiones y conexiones de bronce. Ubicados en calle Godoy Cruz 416 San Martín. Llámanos al 4221-564. Aberturas San Marino, puertas, portones, ventanas, estándar y a medida. En madera, metal y aluminio, amplio stock y la mayor variedad al mejor precio. Ventas por mayor y menor, asesoramiento técnico en obra. Recibimos tarjetas y cheques, playa para clientes. Aberturas San Marino, Godoy Cruz 150 San Martín y Balcarce 124 Luján de Cuyo. Tropero Autoservicio, lo mejor en carnes, solo de novillo y los mejores embutidos de primera calidad. Alimentos para celíacos, pan, fiambre, gas, leña, frutas y verduras. Y para tu mascota, alimentos balanceados. Tropero Autoservicio, te esperamos con la mejor atención y los mejores precios. Vení y comprobalo. Recibimos todas las tarjetas en calle 16 de septiembre y Tropero Sosa, San Martín. Cuyo. DiCaprio Pizzas. Llegamos rápido a tu casa. La mejor calidad con el mejor precio. Anota y haz tu pedido al 44-31-700. No te pierdas el placer de disfrutar. DiCaprio Pizzas, el 9 de julio y Pasco, San Martín.
Muy bien, seguimos desde el Estadio La Pedrera, aquí a donde se va a estar jugando la gran final del torneo regional federal. Vemos de a poquito la gente que ya va arribando en gran número, ¿eh? Entraron los del Linqueño, San Martín, la cabecera sur, a un 40%, 30%. Y con muchos afuera, me cuentan que están ahí, dentro de lo que es la zona aledaña a la tribuna sur, así que en cualquier segundito los vamos a tener y los vamos a estar mostrando. Paso por el chat para responder algunas preguntas y para mandar algunos saluditos. Franco Negri nos manda, dice, vamos Chacarero, este gran jugador que nos representa, por supuesto, en Primera División. Acá desde el Este, expectantes con lo que pasa en La Pedrera. Hoy se logra la gloria, como hace más de 20 años, dice Roberto Mesa. Valeria Olivares dice, vamos Chaca. Nicolás Calderoli, todas las finales en simultáneo. Así es, amigo, a las 5 de la tarde arrancan todas. Ezequiel Frigini, mirá, dice, desde Uruguay, cómo quisiera estar allá. Vamos, Chaca, este es el año, este es el campeonato. Bueno, a ver, gente del Linqueño también, le mandamos un gran abrazo. A Santi Fá dice, vamos, Linqueño de mi vida. Ángelo Lucero, menos mal que hay buena señal, dice. No como en San Juan, sigue por acá. Tenemos internet, de todas maneras no tentemos a la mala suerte. Gabriel Lozada, vamos, Chacarero. Gracias por transmitir todos los partidos, dice, desde Córdoba Capital. Desde Catamarca nos saluda Nicolás Alanís, que dice, vamos, San Martín. Y acá hay otra cuestión, Mario Zavala nos hace una muy buena pregunta. ¿Qué noticias tienen de que los perdedores van a jugar entre ellos por otro ascenso? Así es información de Ascenso del Interior. No está confirmado al 100%, pero es casi un hecho que los perdedores de las cuatro finales de hoy se crucen en un enfrentamiento mano a mano, por supuesto. Van a ser dos partidos más. Y esa final que va a jugar cada uno de los perdedores lo puede llegar a depositar en el Federal A también. O sea, en vez de cuatro, pueden ser seis los ascensos de categoría. Doble chance para los elencos finalistas. Ahora, y si pierden una final más. Que esto, por supuesto, se tiene todavía que confirmar. Pero es una muy buena noticia. Desde Núñez, Buenos Aires, siempre haciéndole el aguante, dice Sebastián Lucero. Vamos, Chacareros de Estados Unidos. Está Franquito Negri, por supuesto, que ya lo habíamos contado. A Emi Vignau, dice, desde Ciudad, alentando. A Bruno Paladini, que nos está mirando desde el exterior, desde Guatemala. Rafa González, que sea lo mejor, dice. Por acá también le mando saludos a la familia de Javier Alejandro Villaseca, del Gato, que nos estaba viendo desde San Martín. Me dijo el Gato, mandale saludos, hoy me lo crucé. Mucha ilusión de la gente de San Martín. Al querido Mula García también, de todas partes. La gente que se va prendiendo, vemos también de a poquito las banderas, los trapos. Yo veo mucho globo por ahí, ¿eh? De los politubos, de los redonditos de cotillón de cumpleaños, mucho rollito y alguna otra cosita más para cuando San Martín salte al campo de juego. Una cancha que lo vamos a charlar seguramente con Oscar, que también ha estado hoy dentro del estadio. Nosotros teníamos posibilidad de pisarlo ayer y Oscar lo ha pisado ahora hace minutos nada más. Y da la sensación de que está lindo, de que está bastante aceptable para lo que es la categoría, para lo que es el regional federal y si lo comparamos con el desastre de la cancha de Unión, por ejemplo. Pero para hacer La Pedrera no está en óptimas condiciones. Yo diría, si le tengo que poner un puntaje, un 6 puntos, me parece. 6, 7 siendo generoso, más o menos por ahí. Vemos jugadores de San Martín haciendo el precalentamiento, los últimos movimientos para venirse a la cancha. Hoy juega Camposano, vuelve a la titularidad. Tema fundamental en San Martín. Tenerlo bien al goleador, tenerlo ahí al número 9 para tratar de convertir. Porque también se empiezan a tallar estas cuestiones, ¿no? Mufas aparte, ¿de quién puede ser el héroe de esta historia? ¿De quién va a escribir el capítulo más glorioso en su carrera a nivel particular? Y probablemente una de las páginas doradas de la historia reciente del Atlético San Martín, si es que se termina dando. Una de las máximas dice que muchas veces sucede que el autor de los goles en las finales son medio raros, no son los habituales. Usted me dirá, bueno, en la final Argentina convirtió Messi, por ejemplo. O sea que ahí se rompería esta historia, convirtió Di María. Pero si nos vamos más atrás, a diferentes finales en todas las categorías, muchas veces nos encontramos con jugadores que no convertían tantos y quedaron en la memoria colectiva de todos, Martín. Así que el pasado y el presente se están juntando para que el albirrojo pueda tener un mejor futuro. Ojalá
que así sea. Lo presentamos a nuestro querido relator, lo sumamos a la charla, al señor Oscar Campi. Hola, Oscar, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo te va, Emma? El placer de saludar a toda la teleaudiencia a esta hora de la tarde, como bien marcabas. La locura que hay es todo rojo y blanco en Villa Mercedes, desde muy temprano, en realidad desde el viernes ya comenzó el éxodo sanmartiniano con destino a Villa Mercedes. El campo de juego no luce de la mejor manera. Estamos en un de 1 a 10 en 6 puntos tranquilamente. Además está duro el terreno de juego. Igual, nada peor que el estadio de Unión de Villa Krause. Eso está más que claro. Aquí van a jugar el linqueño por un lado, Atlético San Martín por el otro. Uno que se ha quedado en las puertas de varios ascensos. Y el otro que tiene la espina clavada del 2015. Aquella final perdida ante Pronunciamiento, pero que además tiene 15 años de amarguras en la categoría donde apenas jugó esa final, la del 2015, y hoy quiere decir, muchachos, acá estoy yo, ya dormí una siesta prolongada, estoy para despertarme y para rugir bien fuerte y hacer ruido. El linqueño ya se va para la zona de vestuarios, Atlético San Martín todavía trabaja, faltan más de 20 minutos para el comienzo del partido y no quedan dudas de que aquí San Martín hará de cuenta que está jugando en casa, local como siempre. Sí, es infernal el apoyo de la gente de San Martín y repito, el grueso del público todavía no ha ingresado. Ha habido muchos inconvenientes en el traslado, sobre todo por la gran masa, lo decíamos al comienzo de la transmisión, solo colectivos de media larga distancia hubo 14. Me contaban tráfics más de 15 o 20 y autos particulares contados por cientos. Y los caminos, sabemos muy bien, por ejemplo, de Desaguadero, es muy angosto. Por eso hubo inconvenientes y mucho público de San Martín va a llegar sobre la hora. Vamos a estar a punto de arrancar el partido y la gente de San Martín va a continuar ingresando. Muy de a poquito, muy lentamente, pero esa tribuna se va a llenar, querido Oscar, ¿no? No quedan dudas de que se va a copar esa cabecera del sur, aquel sector que tenemos allí enfrente. Y aquí debajo también una cantidad de público entrando en cantidad. Allí se retira San Martín hacia el vestuario para calzarse la camiseta y tal vez con la última emoción previa al partido que puede haber preparada allí en ese vestuario del Atlético San Martín. También nombraste al Pocho Barroso, nombraste al Gringo Riquelme, nombraste al Colo Bertolini. Los tres serán homenajeados hoy en la previa del partido. Tres mercedinos que dejaron su huella en San Martín. Aquellos que tienen más de 60 años disfrutaron los goles del Pocho Barroso en los nacionales del 70. Aquellos que tenemos más de 40, ni hablar lo que significó el Gringo Riquelme para todos nosotros. ¿Quién no jugaba en la calle del barrio y quería ser el Gringo Carlos Riquelme? Y por el otro lado, ¿quién no desea haber sido el Colorado Bertolini, no convertir el gol más importante en la historia de San Martín, creo? De esos que quedan en la memoria, que se repiten en las cenas de fin de año, en los aniversarios, ¿no? Esos que llenan los videos emotivos, como el que hoy ha subido del equipo de prensa del club. Déjame felicitarlo porque la verdad, con el audio de Matías Barzola de fondo, de nuestro colega cordobés, y con mucho de emoción. El tema era, y la pregunta, ¿qué historia te trajo hasta acá, hincha Luis Rojo? ¿Qué cosita detrás de ese fanatismo hay? ¿Y qué cosa es a lo que le vas a pedir, a lo que le vas a agradecer esta final? Vivirla, después vemos si se gana, si se pierde, qué pasa. Pero vivirla ya es un agradecimiento. ¿Y a usted qué lo trajo hasta acá, por ejemplo? Tantas cosas. La familia, el amor a primera vista, la posibilidad de pertenecer, el sentido de pertenencia, de sentir que estás en algo que importa más que tu propia vida. Es inexplicable todo esto y este momento para los que hemos estado siempre en las buenas y en las malas. Es incomparable, querido Oscar. ¿A usted qué lo trajo? La verdad que aquel San Martín 1-0 a Boca en el Malvinas, por ejemplo, en el año 80. Recuerdo haber ido con mi viejo a ver un partido con Guaymallén y hoy lo tengo en la tribuna de enfrente, por ejemplo. Cuando tenía 5 o 6 años. Aquel San Martín del 85, Gómez, Valdés, Fernández, Farías, Capadona, Grosso, un volante por derecha tremendo, Guzmán, Loyacono y un trío ofensivo, Arce, Maladot, Herrera. ¡Qué locura! El primer equipo que te sabes de memoria es el que queda para siempre. Ahí están, mira, el Gringo Riquelme, el Colo Bertolini,
parados, enfundados de rojo y blanco. Historia pura de San Martín en este momento en el campo de juego. ¿Y sabés qué es lo que más me emocionó? Verlo, por ejemplo, al gringo Riquelme con absolutamente toda su familia, sus hijos, todos pintados de rojo y blanco, con una emoción tremenda. Al Colo Bertolini también, que recibió la visita de sus compañeros y la emoción. Mirá, está llorando el Colo, me parece, a la distancia. El colorado Bertolini, el autor, repito, del gol más importante de San Martín desde los últimos tiempos. Aquel gol en el estadio de Hermanos Pretel para vencer a Huracán 1-0 y lograr el ascenso a la Primera Nacional. Te decía, ese equipo del 85 hoy juega Copa Libertadores. Con esos nombres y con el fútbol actual, ese equipo hoy juega Copa Libertadores. Olvídate. Pero ya comenzando a trabajar en esto, o tratando de jugar a ser periodista, me quedo con aquellas primeras transmisiones en las que podía participar en Galileo con el equipo de Edgardo Tineo. Y aquel cuadrangular cuando San Martín peleaba el descenso en la Liga Mendocina y tenía poco y nada, creo que los 11 jugadores justos y un par de pibes de inferiores en el banco. Sí. Fue a jugarle al Gimnasia de Parejo, Sacone y Perico Ojeda. Fue a jugarle al Independiente Rivadavia del Polito Naves, del Gringo Minotto, del Pitu Canedo y tantas estrellas. A Huracán Las Heras, que se le caían las figuras de los bolsillos. Y San Martín, con lo poco que tenía, con Raúl Tamañone como técnico, fue con Ale de la Riva en el arco, Camus, el Tano Jiménez que anda por ahí, Sergio Funes, Federico Rollerone, Tapia, Páez, Belpanza Videla, Gustavo Agüero y en la ofensiva Gustavo Reggi y Marcelo Perruzzi para ganar ese cuadrangular de punta a punta y lograr el primer ascenso al Argentino A en el 95. Mirá vos, del 95 al 23. 28 años pasaron para que San Martín pueda volver, ¿por qué no?, a disfrutar de un ascenso hoy al Federal A, el viejo Argentino A. Pero nombres que el hincha los tiene en su memoria. Sin duda. Porque así como nos acordábamos, o como te mencionaba, aquel equipo del 85, y te recuerdo ese equipo del 95, la gente se acuerda del equipo del 97 de memoria, la gente se acuerda de aquellos equipos que pelearon el ascenso en la Primera Nacional y quieren que este equipo, que hoy los va a representar, también les quede en la memoria. Seguramente los más chicos hablarán, ¿por qué no?, de Camposano y sus goles importantes. Hablarán de Fabricio Illanes y su hombría, por no decir otra palabra. Mencionarán a un Alexis Vizcarra que cortaba todo en la defensa. Dirán, lo teníamos a Facundo Abrán para salvarnos. A las corridas de los rapiditos por los costados. A Ale Corbalán, a Julián Cardoso, a Alexis González, al Nacho Simionato. A la prestancia y el valor de uno de nuestros emblemas del club, que es Laureano Rodríguez, que se ha ganado el derecho también a ser parte importante de esta historia. Y tantas otras cosas que seguramente pasarán. Vemos ya de a poquito cómo los equipos se fueron del campo de juego. Y si se han ido con tanto tiempo de anticipación, querido Oscar, es por una razón muy válida. Y es porque seguramente habrá video motivacional de ambos lados. Me lo imagino a los jugadores de San Martín observando sus imágenes, con la familia de por medio. Me imagino a los del Linqueño lo mismo. Y tratando de meternos en esto de las sensaciones, veo las caras en la tribuna. Yo no sé si vos haces lo mismo, querido Oscar, pero veo aquí abajo en la platea este que tenemos a tantos amigos, a tanta gente que ha estado cuando éramos 20, cuando éramos 200, cuando te decían San Martín. ¿Qué es San Martín? ¿Qué está jugando San Martín? ¿Qué pasa con San Martín? Estábamos nosotros y nos miramos a las caras y sabemos quiénes están ahora y quiénes estuvimos siempre. Pero este es un momento para recibir, para decirle a esa gente que viene o que se prende, no echarle en cara lo que hemos hecho, porque nosotros nuestro premio lo vamos a tener si todo sale bien y lo vamos a disfrutar el triple. Hay que decirle, vení, dale, sumate esta pasión albirroja, metele, que hay lugar para todos. Que San Martín tiene esto, está tratando de unirse para ir hacia adelante. Y allí todos pueden ser importantes. Va llegando la gente, ahora sí, en gran número. Vemos en las bocas de ingreso, querido Oscar, un poco más de público que antes.
Y también observamos cómo está preparado todo ahí abajo, ¿no? Con la pelota, junto con el atril, con los cartelitos a los costados que dicen final, torneo regional amateur, los escuditos de San Martín y del Linqueño y el arco. Van a venir juntos los equipos. Allí observamos en la pantalla que hay en una de las esquinas a la imagen de Facundo Abraham. Lo importante y decisivo que fue Facundo en el partido ante Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? O recordar aquel penal que terminó conteniendo a fines del año pasado, que por allí podría haber cambiado el rumbo de San Martín en el campeonato. Totalmente. Ha habido tantos momentos de quiebre, ¿no?, para este equipo y para San Martín en general, que la viene pegando en el palo, porque está bien que esta es la primera final desde 2015. Hablando de pegar en el palo. La de Pereira. La de Pereira el fin de semana pasado. Todavía no la quiero ver en la repetición. Me pasa lo mismo con la de Cono Boaní, ¿viste? La de la final del Mundial, que no la querés volver a ver. Este equipo tuvo varios quiebres. Y la viene remando y viene pegando en el palo San Martín desde hace un tiempo. 2019 metió final, perdió de manera totalmente injusta con Peñarol. Partido de viseo de nulidad. Jugó en el medio de una pandemia y llegó a la final con Fundación Amigos del Deporte y cayó de local con ese gol de Montaña. Y hoy está ante esa tercera oportunidad de tratar de llegar al Federal A en los últimos tiempos. En el medio estuvo el trunco episodio con el Porvenir, pero San Martín siempre ha armado planteles para pelear. Siempre ha sido el equipo que ha puesto el presupuesto más alto en la provincia. Y yo me animo a decir muchas veces de todo cuyo. Por eso para mí, hoy se lo recontra merece. Ojo que salen los equipos, ¿eh? Van a salir los equipos, ya están listos para asomar. Allí van los suplentes de San Martín a tomar ubicación en el banco de los suplentes. Hoy quedaron afuera Gobi y Tommy Monterrubianesi, por ejemplo. Llama la atención que salga Gobi, que ha sido importante, pero claro, el técnico ha hecho una lectura del partido de tal manera que, por ejemplo, necesitaba jugadores con otras características. Hoy estará entre los titulares, por ejemplo, Oscar Amaya, que ni siquiera ingresó ante Unión de Villa Crouse el fin de semana pasado. En un ratito vamos a estar repasando bien cómo será la historia de los jugadores de San Martín, quiénes serán los protagonistas, los titulares, si es que ya no los tenemos y los conocemos ahora, Emma. Se va a venir San Martín, se va a venir el Linqueño para el campo de juego. Estos son los titulares del Chacarero. Así va San Martín, dedicado al bello Felipe, a Vanessa también. Camiseta número 1 para Facundo Abraham, 2 Julio Villarino, 3 Nicolás Inostroza, 4 Alexis Vizcarra, 5 Fabricio Illanes, 6 Jonás Ale Corbalán, 7 Oscar Amaya, 8 para José San Román, 9 Cristian Camposano, 10 Alexis González y casaca número 11 para Iván Lezuc, los dirigidos por Sergio Toti Arias. Ahí va Toti Arias a tomar lugar en el banco de los suplentes. El entrenador que tiene un par de ascensos con Gimnasia y que busca algo más hoy con San Martín. Detrás de él Diego Rodríguez, delante suyo su ladero Pablo Dorado. Allí van los integrantes del cuerpo técnico, Matías Módica, el entrenador de arqueros también, los suplentes ya están ubicados en el banco. San Martín juega de local aquí en Villa Mercedes. Se va a venir para el campo de juego el equipo de Toti Arias. Aparecerán los árbitros en el terreno de juego. Tomarán la pelota como en la liga profesional y detrás de ellos, los jugadores de San Martín que comienzan a desandar lentamente el camino al terreno de juego. Empujará todo un pueblo. Ahí está, señores. Ahí está San Martín. Ahí está el Linqueño. Rojiblanco, bastones verticales. Gloriosa camiseta, pantalón blanco, medias rojas. Con ustedes, el León del Este, el Chacarero mendocino. Ahí están ustedes representados en ellos. Levantan los brazos y los hinchas aplauden, saludan. Dejan caer las cintas de papel y el humo rojo y blanco que comienza a copar una de las cabeceras del Estadio de la Pedrera. Del otro lado están ellos. Allí está, con un puñado de hinchas, el Linqueño tratando de no ser solamente un invitado a la fiesta del Chacarero. Ha llegado mucha gente sobre la hora, están entrando todavía. Creo que al público en general lo agarró distraído esto de que estén ingresando los equipos 10 minutitos antes, ¿no? Los esperaban dentro de un ratito, por eso todavía el humo no estaba preparado, por ejemplo. Ni siquiera están los bombos adentro de la cancha. Salieron antes los equipos, me parece, pero la fiesta siempre está. Por supuesto que siempre está cuando se trata de San Martín.
en el campo de juego trabajan Ariel Ramos, trabaja Luisito Navarro. Los escuchamos, chicos. Buenas tardes. Hola, chicos. Muy buenas tardes. Estamos, bueno, ya les decimos, los suplentes de San Martín, con la número 12, Gabriel González, 13, Nicolás Pacheco, 14, Laureano Rodríguez, 15, Facundo Britos, 16, Julián Cardoso, 17, Ignacio Cirinato, y con la camiseta número 18, Matías González. ¿Y los suplentes del linqueño quiénes son? Te escuchamos, Ariel, con los suplentes del linqueño. El señor Pablo del Potro, con la número 13, Lautaro Morado, con la número 14, Juan Coria, con la número 15, Matías Medina, con la número 16, Gabriel Medina, con la número 17, Jonathan Simón, y con el número 18, Facundo Espinosa. Los suplentes del equipo de Maximiliano Antonelli y Diego Castaño, también en busca del sueño del ascenso. Vamos con los iniciales del club del linqueño. La número 1, Joaquín de los Reyes. 2, Maximiliano Núñez. 3, Luciano Cuello. 4, Matías Badano. 5, Gabriel Serrano. 6, Elías Martínez. 7, Joaquín Urrieta y Turrieta. 8, Gonzalo Baglivo. 9, Hernán Brilco. 10, Mauricio Pavón Zárate. Camiseta número 11 para Ricardo Gómez. La terna arbitral, comandada por Bruno Amiconi, secundado por Carlos Biglietti y Gonzalo Roldán. Los tres son de Salto. El cuarto hombre, Karim Duzuk, desde Chascomús, todos de la provincia de Buenos Aires. El humo rojo invade buena parte del campo de juego. Allí la foto de los capitanes con el árbitro del partido. La cámara de Bruno Moreno, de Carlos Flores. La técnica de Rolo Moreno, la supervisación de Mauricio Sabatini. Se nos viene el partido de un momento a otro. Es lindo tener un equipo azul enfrente, ¿no? Siempre, siempre bien lindo. Veremos quién arranca, quién mueve aquí en la tarde de Villa Mercedes. Será el linqueño, serán ellos los que pongan en marcha el partido. El abrazo de aquel lado de Cristian Camposano. Allí lo vemos también a Iván Lexuc, abrazado con uno de los jugadores y también integrantes del cuerpo técnico del linqueño. Moverá el equipo que hoy es visitante. Así lo determinó el sorteo. Camposano reza. Lo propio hace Alexis González. Sabe que desde el cielo tiene ayuda extra. El árbitro del partido, me dijiste de quién se trata. Bruno Amiconi. Bruno Amiconi. De Salto, Buenos Aires. Están viendo el tema del humo. ¿Viste lo que te decía? La gente de San Martín entró un poquito más tarde y ahora ha tirado todo el humo que tenía para el recibimiento. Es rojo y blanco por completo este estadio. Raúl Antuña en San Juan, Gustavo Córdoba en Tucumán, Bruno Paladín, integrante también de este plantel en Guatemala. Allí también en Centroamérica anda Sergio Busiglio. Fabricio Angileri es de España. El turco Angileri. Juan Silva desde Chile. La gente que se va sumando a nuestra transmisión. No se ve absolutamente nada en el arco que defiende en la primera parte de los Reyes. Comenzará el partido cuando Bruno Amiconi lo disponga. Son los últimos 90 minutos. Sí, oyó bien, amigo chacarero. 90 minutos buscando la gloria. Dejando atrás o tratando de dejar atrás 15 años malditos en la categoría. San Martín ahí está para enfrentar a el linqueño. Un calor tremendo, más de 35 grados en Villa Mercedes. Pero qué importa si juega San Martín, dicen los hinchas. Parado delante de la pelota, ¿quién está? ¿Brilco? Sí. Pita el árbitro, señores, comienza el juego. Toca hacia atrás Brilco, ya la viene controlando. Para que el sector Núñez mete el largo envío para que venga devolviendo de cabeza. Viene el fondo chacarero. Para que el sector le viene dominando Pavón. Encara Serrano. La quiere dejar corta por abajo. Roba bien el fondo chacarero. Domina ahora por aquel sector Cuello. Toca al medio. Va ganando Amaya. Pone el cuerpo Lexu. Parecía falta sobre él. Recupera Serrano. Por aquel costado va tocando para que vaya corriendo Pavón. Toca por abajo para Serrano, que va a buscar la descarga.
abajo. Barre muy bien y saca afuera. Vizcarra pega en el del linqueño, saque lateral para San Martín. El linqueño salió a apretarlo a San Martín. Tiene una cuestión a tener en cuenta. El 5, Gabriel Serrano, juega un poquito más suelto. Adelante, tiene mucha llegada y tiro de media distancia. El que se queda a marcar es el número 8, Gonzalo Baglivo. Va buscando Camposano. Se apoya atrás con Nico Inostroza. Viene Nico. Va enganchando, pasa de largo su marcador. Sigue Inostroza, dos hombres por el camino. El nuevo le cae de la tribuna. Inostroza, Amaya. Por el medio pide Illanes. Antes pasa por Lexuk. Allí va Iván. Abre la cancha por aquel sector. Recibe Jonás. Allí va Ale Corbalán. Entre medio del humo va encarando Corbalán. Mete centro, córner. Primer tiro de esquina de San Martín. Apenas ha transcurrido un minuto de partido, Emma. Lo decíamos en la previa. Lo de San Martín tiene que ser pelotazo de Amayo, de Lexuk, a la espalda de los laterales. Que corran los chiquititos. Alexis González de un lado y Jonás Ale Corbalán del otro. Esa es la llave del partido. Minuto y medio de partido. Los hinchas chacarreros que cantan. Detrás del arco que defiende de los Reyes. Le va a pegar a Maya. Por arriba busca San Martín rápidamente. Llegará el envío. Espera Camposano. El goleador chacarero. Está metido Villarino. También metido Vizcarra. Centro que viene de cabeza, la levantó un hombre del linqueño, queda por allí boyando, revienta Serrano. La pelota gana altura, no mucha distancia por la mitad, la viene buscando Brilco. Va ganando la posesión, bien que se había quedado para hacer el relevo que era Jonás Ale Corbalán. No podía dominar Alexis González, hay saque de manos que favorece al conjunto chacarero. Hay un tema a tener en cuenta, cuando algún futbolista de alguno de los dos equipos se tira al piso, arrastra un poco el pie, levanta el césped, ¿eh? No está en buenas condiciones, está bastante dañado. Repito, como bien marcaba Emma, no estaba en el campo de juego, pero aquí la tiene Inostroza. Se muestra Alexis González, la pelota vendrá para él. Alexis, va el 10, Alexis, lo marca por allí, Badano, roba el del linqueño y saca bien, de punta hacia adelante Núñez, aguanta Brilco, soporta la marca, allí de Villarino, foul, dice el árbitro del partido, hay tiro libre que corresponde al linqueño en la salida por derecha. El linqueño que juega con Badano y Cuello abierto por los costados, Núñez y Martínez como centrales, Serrano y Baglivo en el medio, Pavón, Zárate arranca por la izquierda como volante, rapidito, por derecha está el, en este caso, número 7, estamos hablando de Iturrieta, y un poquito más adelante, Gómez y Brilco. Núñez para entrarle, se va mostrando y recibe por este sector Gómez. Se la tocaba ahí, Inostroza, lateral, que favorece al linqueño. En ataque por el sector derecho lo va a tomar el lateral derecho Badano. Juega hacia adelante Brilco. Lo buscaba por allí a Gómez. No puede, roba bien Alexis González. La pelota la tiene el 10, siempre González. Deja un hombre por el camino, vaya Alexis, vaya. Por dentro del pie de Lexug. Va González por otro lado. Ay, se desprendía solito Jonás cuando iba a partir el pase para él. Se la pellizcaron, Emma. Se la pellizcaron, pero está bien San Martín. Picante, encarador, va rápido a buscar el arco contrario. Recupera Inostroza. Illanes. Allí la tiene Fabricio. Abre la cancha bien largo buscando la presencia de Jonás. Va Ale Corbalán. Se la quiere llevar con la cabeza, pero cierra con lo justo para aquel sector Cuello. Lo marca, lo presiona Jonás. Saca por aquel costado. No podía dominarla Pavón. La viene controlando Serrano. Gana Illanes. Toca para Camposano. De primera para Illanes. Volvía del offside Camposano. Sabés que sí. Me parece que tiene razón en esta línea. Sí, le damos la derecha a línea de ese lado, al número uno, que es Carlos Viglietti. San Martín lo tiene a San Romaña y Nostroza de laterales. Vizcarra y Villarino completan la defensa de cuatro. Adelante Illanes con Amaya, se reparten la mitad de campo. Después una línea de tres. Lezuca arrancando por el medio, Corbalán y González abiertos. Y Camposano por adelante de ellos. Es el mismo esquema que contra Unión de local. Viene Brilco, abre la cancha con Gómez. Va a buscar la devolución, la descarga. Allí tratará de aguantarla de espaldas al arco. Sacan hacia atrás, Serrano el desvío. Al tiro de esquina. Es el primer córner que tiene en el encuentro el conjunto bonaerense. Y va a patear el 10. Mauricio Pavón Zárate le pega bien de media distancia. Llegará la orden del árbitro para que se haga efectivo el tiro de esquina. San Martín defiende. Deja dos hombres para la contra. Uno es Alexis González, el otro es Jonás Ale Corbalán. Tres hombres para defender tiene el linqueño. 5 minutos tenemos ya del primer tiempo. Llegará la orden del árbitro, lo llama Vizcarra. Vení para acá, le dice. Vizcarra le dice, ¿a mí me llamás? Sí, sí, a vos te llamo. Usa la cabeza, está jugando la final, parece marcarle el árbitro Bruno Amiconi. Lo vuelve a llamar otra vez. San Román va a intervenir.
Allí, no me complique la tarde temprano, parece decir el juez del partido. Tiro de esquina que corresponde al linqueño. 0-0 está el partido. Llegará la orden del árbitro. Vendrá la pelota por evasión buscando la cabeza de los grandotes. Se mueve Martínez. Se mueve Brilco. Está metido Gómez. Pega en el único hombre que había en la barrera. Era el negro Amaya. Cae al piso. Lo van a asistir a él. Es Amaya el que está en el piso, ¿no, Luisito? A él, Oscar Amaya, el número 7 en San Martín. Y déjame decirte que recién, cuando el árbitro cobró posición adelantada de San Martín, Tosca Arias explotó contra el línea. Bueno, aquí se va a reanudar el juego, se recuperó Amaya. Hay saque de manos para el linqueño, por aquel costado lo va a tomar Cuello. Va a meter la pelota en forma de centro con las manos. Llegará la orden del árbitro para que se haga efectivo. Saca Llovido, buscaba Brilco, despeja Villarino. Viene a buscar Camposano, aguantará el de Pirané. Viene Camposano, la puntea justo para Alexis González. Alexis se frena, es inteligente. Hace la pausa y toca al medio. Lo encuentra Illanes, de primera para Amaya. Allí la tiene el negro. Villarino. Toca ahora para que venga saliendo por aquel sector Vizcarra. Mete Alexis, la pelota al medio. No llegaba Alexuk, lo anticipa bien Martínez. Balón afuera, saque de manos para San Martín. Es un equipo atento en la marca, el linqueño, por lo menos en la jornada de hoy. San Martín trata de dar dos o tres pases y ataques rápidos, ataques directos. Van devolviendo para San Román. La pelota será nuevamente para San Martín con un saque de manos. Va Pepe para hacerlo efectivo. 7:30 pasarán ya de la primera parte. Devuelve el Exuc. San Román va a llegar hasta el fondo. Parecía que le cometían falta, por lo menos eso reclamaba la gente y también el banco. Devuelve Vizcarra. Revienta Pavón. A buscarla. Por aquel costado va Iturrieta. Se pierde afuera, saque de manos. Que favorece al conjunto mendocino. El linqueño, recordemos que llegó a esta instancia goleando a Sportivo de Varadero como visitante, pero perdiendo como local. Claro, perdió 2-1 con Varadero de local, pero en la ida había ganado 4-0. Ese día Serrano convirtió 2 goles, Badano, el lateral por derecha, hizo otro. Y Núñez, uno de los centrales, también convirtió. Va cubriendo allí en el fondo Villarino para que venga atrapando Facundo Abraham, la primera que toca en el partido. Repito, no está bueno el campo de juego, sobre todo cada vez que San Martín sale por el costado izquierdo o que el linqueño ataca por la derecha. No ha tenido suerte con los últimos terrenos de juego que le tocó a San Martín. No, y este producto de la gran tormenta que cayó sobre Villa Mercedes destruyó el campo de juego. De primera la juega Serrano, va anticipando Vizcarra, gana Villarino. A buscarla viene Ale Corbalán, toma contacto con As. Allí en la sombra la toca hacia atrás para que venga saliendo Amaya. Largo pelotazo para buscar la presencia por aquí de Alexis González. Pone en cuerpo Alexis, se mete dentro del área, ahora sale. Mete al centro, espera Camposano. Viene el envío, parecía mano. Le queda ahora a Vizcarra, viene el disparo. Queda por allí bollando el balón. Lo quería Lexuc, sacan hacia atrás. Viene el disparo de Amaya. Cerquita, así te quiero, León. 9 minutos, el primer U que cae de la... Cerquita el disparo del negro Amaya hizo elevar el corazón de los hinchas chacareros hasta la garganta. ¡Uf! Casi lo gritó todo el estadio. Buen remate de Amaya. Esto es una demostración para el linqueño que de media distancia San Martín también puede lastimar. Para ser campeón hay que ganar, cantan los hinchas chacareros. 9:30 tenemos de la primera parte. Saca desde el arco de los Reyes. La tira afuera. Lateral que favorece a San Martín en ataque por derecha. Lo va a realizar San Román. Se mueve Jonás. La pelota va para Ale Corbalán. Saca Cuello. Cubre Cuello y mete con pierna zurda hacia arriba. Gana Vizcarra. Saca Vizcarra. A buscarla viene Alexis González. Anticipa bien por este costado Badano. Abre en la cancha para que venga recibiendo Gómez. A la marca viene Inostroza. Va Inostroza. Cubre y la pelota se pierde afuera. Lateral que corresponde al linqueño o falta. Abajo, dice el juez. La juegan rápido. Allí recibe Baglino. Tocan para que venga buscándola y controlándola Iturrieta. Recupera San Martín.
Le queda ahora para que traslade a Ale Corbalán. Pisa el freno. Juega con San Román. Allí la tiene Pepe. San Román. Amaya. Amaya. Se apoya en Villarino. Se muestra Vizcarra. Saca el largo pelotazo buscándolo Alex Zuc. Va controlando en el fondo Cuello. La tiene Cuello. Toca para De los Reyes. Y otra vez afuera. Ha habido un ajuste táctico para el linqueño. Ha pasado Iturrieta a ser un volante central más. Y el número 11, Ricardo Gómez, a volantear por la derecha para tratar de tapar la subida de Inostroza. Por ahora, un solo punta en el equipo visitante. Ataca San Martín. Llega Joaquín De los Reyes. Esta vez con las manos mejor que con los pies. El uno del conjunto linqueño. Siguen llegando hinchas de San Martín. Siguen colgando trapos. Aquí debajo nuestro. Va buscando el jugador Brilco. Recuperaba el negro Maya, le cometían falta, tiro libre para San Martín. Vaya para allá, le dice el negro. Lo va a tomar Villarino. 11:30 tenemos. Por ahora 0-0 el encuentro. Mejor San Martín, ¿no? Por lo menos con la chance más clara. Sí, me parece que es el que trata de ser más vertical, el que busca el arco contrario siempre. Hay un buen primer tiempo de Alexis González. Me está gustando mucho también el negro Maya. Mete Villarino. Lo busca Ale Corbalán. Allí en el cuadrado la pelota pica y se le va arriba. Es chiquitito, no llega. Hay saque de banda que favorece al equipo bonaerense. Saca Martínez. Va de nuevo, dice. Hay dos pelotas dentro del campo de juego, ¿no? Claro, había rebotado la que salió recién de Ale Corbalán y volvió a ingresar al campo. Saque lateral que favorece al linqueño. 12 minutos tenemos ya. Pondrá la pelota en juego el lateral izquierdo que tiene el linqueño en la tarde de hoy. Mete largo, va midiéndola para sacar Vizcarra, no puede. Completa ahora sí el ex independiente. Allí le queda Alex Zuc. De primera la juega buscando la presencia de Camposano. Sale ante Martínez. Casi pincha una nube de las pocas que andan arriba del techo. Ahí saque de mano que la juegan rápido para San Román. Allí la tiene Pepe. San Román se quiere filtrar entre dos, le queda a Ale Corbalán. Infracción de esa línea. En ataque, tiro libre para el linqueño. Bueno, es cortado el partido, obviamente, de mucha intensidad por ambos lados. El que por ahora está mejor en esa segunda pelota es San Martín, que las está ganando constantemente. Me parece que es un buen signo para el equipo de Arias. Desde el fondo saldrá el linqueño. Estábamos muy cerca de la jugada. Y con Ale Corbalán lo tomó del cuello y el asistente no pudo marcar la falta. Serrano, Gómez, toca hacia atrás para que la venga encontrando. Aquí va Dano. Gómez. Alcanza a meter un túnel sobre el cuerpo de Inostroza. Recupera González. Lexuk, Inostroza. Vaya, Nico, vaya. Lo persigue Gómez, sigue Inostroza. Siempre Inostroza. Allí lo persigue Gómez, va a sacar el centro cuando pueda. Engancha Inostroza, se la roba Gómez. Por insistidor nomás le ganó Gómez, ¿no? Sí, no salió, me parece, la pelota todavía, ¿eh? Le decimos a los chicos de abajo que apaguen el micrófono cuando no lo usen, así no genera ruido. Gracias. Villarino cubre. Abraham. Lateral de Salta con la pelota. Saca a Abraham. Lo busca Camposano. Iba a buscar la segunda jugada. Allí le queda Ale Corbalán. Domina Ale Corbalán. Por adentro espera Alex Zuc. Por adentro espera Camposano. Sigue Jonás. Allí tiene la pelota. Mete centro con pierna derecha. Devuelve el fondo del linqueño. La gana ahora Illanes. Mete, lo busca Camposano. La rozó Camposano. Es el olfato del goleador. Está cerca de donde la pelota va a pasar. La alcanzó a desviar, pero creo que no se la esperaba Camposano. Por eso no terminó de hacer pleno ese cabezazo. Y no fue el primero de milagro. Es una algarabía la cabecera de hinchas chacareros. En 15 minutos, ahora responde el puñado de hinchas del linqueño en la cabecera del otro lado. Aquí devuelve Vizcarra. Ale Corbalán, por ahí creo que está la llave. Lo anticipa Cuello. La puntean toda. Se viene ahora el linqueño por aquel lado y Iturrieta. Va encarando, meterá centro Pavón. Viene el envío, queda por allí no, porque es aquí nuestro. Se le queda ahora a Maya. Sale Oscar Maya. Vaya, negro, vaya. Partido en el medio, no tenía pase posible. Por eso se frena y comienza una nueva situación para San Martín. Se va mostrando Alexis González, Amaya, Inostroza,
hace un rodeo, sale y Nostroza mete largo para Camposano. No podía dominar el de Pirané. Balón afuera, saque de manos. Será para el conjunto azul. Bueno, ahora sí ya es gran marco de público. Podemos hablar, no sé, querido Oscar. 6.500, 7.000 personas de San Martín, fácil, ¿eh? ¿Y por qué no un poco más? Y un poco más, le digo, ¿eh? Aquí hay falta de Inostroza, tiro libre, que favorece al conjunto de Lincoln en la provincia de Buenos Aires. Acomodará Serrano. Va a buscar con lo que tiene el equipo bonaerense. San Martín defiende con todo. 16 se cumplieron ya de la parte inicial. 0-0 está el partido. Acomoda Alexis González, el único que está en la barrera. Y Facundo Abraham quiere todo fuera del área. Le va a meter rosca Serrano. Espera Brilco. Centro que viene allí no para que recupere Amaya, no lo puede controlar del todo bien González. Anticipa Bárbaro por aquel costado. El número 8 Baglivo. Le queda aquí ahora para que salga el lateral Badano. Pavón. Va a llegar antes. Facundo Abraham grita mía y se queda con la pelota. El 1 Chacarero. Cuando tiene la pelota el linqueño trata de ser ancho, trata de ser amplio, ocuparlo mucho a Pavón Zárate, este chico paraguayo que ha venido hace un tiempo a el linqueño y que realmente se ha ganado la titularidad, al igual que Brilco y que Gómez, que vienen del norte argentino, uno de Tucumán, el otro de Salta, y se han convertido en piezas claves de este equipo. Amaya, Alexo, quiere tomar la manija pero no lo deja, allí cortando antes el jugador Baglivo. Vizcarra, San Román. Es Amaya el que mete hacia adelante buscándolo a Camposano. Ale Corbalán. Ya lo encuentra Alexuk. Abre de primera a González. Va Alexis, se va a meter al área y buscar el claro. Toca hacia atrás para que venga Alexuk. Mete el disparo. Usted que tiene mejor memoria. Iván salió campeón en este estadio o en el de Juan Gilberto Funes. Con la selección sub-20. Yo creo que salió campeón en el Funes. Este estadio todavía no estaba inaugurado, me parece. Creo. Igual San Luis le sienta bien. Le sienta bien la provincia, por supuesto. Ahí Nostroza también, ¿no? También. Porque local. Y algunos otros más también que han tenido pasos por el fútbol puntano. Va buscándola y tomando contacto con el balón. Y Iturrieta. Brilco. Lo buscaba Gómez. Saca Villarino. Pelota afuera. Saque de manos. Que corresponde al linqueño. 18 minutos pasaron ya de la primera parte. 0-0 está el partido y por ahora... Por ahora el ascenso no se define y vamos a los penales. Pero claro, resta mucho, amigo Chacarero. Mire si tiene tiempo. Vaya preparándose algo si está del otro lado. Observando el partido en casa. Con el aire encendido. Disfrutando de esta final. Donde San Martín busca el ascenso al torneo Federal A. Allí devolvía de cabeza San Román. Se pierde afuera. Saque de mano para el linqueño. En el ingreso, Cuello. Meterá la pelota en juego. El lateral izquierdo que tiene el linqueño. Allí recibe Baglivo. Martínez. Asegura con Núñez. Sale Núñez. Abre la cancha. Lo va buscando Gómez. A la marca viene Nostroza. Lo persigue Gómez. Se va amacando de un lado al otro y no le quedaba más alternativa y Nostroza que cometerle falta. Sí, habilidoso el número 11 que ganó una buena falta. Cuando el linqueño tiene que defender y Iturrieta está siempre pendiente de los movimientos del Lezuc. Saca Illanes. Alexis González. Domina el balón. Alexis. Amaya. Y Nostroza. Camposano con ustedes. Vaya Camposano. Domina Camposano. Aguanta, soporta la marca de dos, tres hombres. Si le alcanza a puntear para Illanes. Había foul. Tiro libre, dice el árbitro. Qué bien pivoteó Camposano, ¿no? Buscando eso. Que lo cometieran la falta. Y lo terminó ganando. Mete largo a Mayo. Solo aparece por aquel costado Jonás Ale Corbalán. Vaya, Jonás, vaya. Pica la pelota, la viene dominando el zurdo. Ale Corbalán. De fuera hacia adentro. Quiere meter el centro, no puede. Robaba Cuello. Llega Illanes. Va Fabricio. Illanes. Mete ahora San Román. Lo busca a Camposano. Tiraba los codos Martínez, ¿eh? Atento con esta. Serrano. Recupera San Román. Cobra falta el árbitro. Hay tiro libre. ¿Qué favorece el linqueño? Por ahora no es determinante a Miconi en cuanto a sus decisiones, pero sí
es bastante permisivo en algunas ocasiones y en otras muy quisquilloso, ¿no? Como tiene una doble vara. No digo para uno de los dos equipos en específico, en general digo. Sale Cuello. Traslada la pelota y va dejándola para que la recupere San Martín. Allí vienen tocándola al medio para Lexu. Ay, el pase de Alexis González no fue del todo bueno. La descarga de Lexu para Alexis González quedó larga. Guarda el arquero, ¿eh? ¿Se lesionó solo? Guarda, guarda el arquero. ¿Qué pasó, Ariel? Y en este momento va a recibir la pelota Joaquín de los Reyes. Parece que sintió un pitazo a la altura del cuádriceps derecho. Se ha quedado muy sentido, por eso inmediatamente pide la asistencia después del partido. Se detiene el partido, aprovecha para refrescarse los jugadores de uno y otro conjunto. Veremos si ya comienza a moverse el arquero suplente del linqueño. Así es. ¿Quién es el arquero suplente del linqueño, Ariel? Joaquín de los Reyes, no pudiese continuar, está para suplantarlo Pablo del Potro. Bueno, le quiero mandar un saludo a algunas personas que bueno, han apoyado, ¿no?, a lo que es esta transmisión. Primero a la Municipalidad de General San Martín, a su director de deportes, a Darío Vázquez, también al Transporte Arias, a Danielito Arias, le mandamos un gran abrazo, ahí lo pueden encontrar en las redes sociales, y está dando vueltas la publicidad que nos ha trasladado, aparte del equipo lo ha trasladado hasta aquí, y lo ha hecho de la mejor manera, y también al senador José Orts. Mandamos un saludito también a la familia, aprovechamos, a Verónica, a Raúl, a Joaquín también, a Nia, a Javi, a toda la gente que se está sumando a través de las redes sociales. Ya vamos a pasar de vuelta por el chat. En un ratito, si quiere tenemos tiempo porque todavía continúan asistiendo a Joaquín de los Ríos, el arquero del linqueño. Pasamos por el chat, ¿le parece? Pero por supuesto, a Carla también le mandamos un gran abrazo que nos está observando. A ver, quiero ver qué más, desde dónde nos están viendo, cómo lo ven al partido. Estoy entrando al chat en este momento. Tenemos 2.100 personas viéndonos en este preciso momento, querido Oscar. Te voy contando mientras tanto. Vamos, Chaca, desde Francia, sí, con vos. Siempre con vos, dice Rafael Zavala. Vamos, Leones, que tenemos que ganar. Vamos, Chaca de mi vida, dice Estudiante. Saludos, El Pequi, dice Marisón Rojo. Agustín Roche también, que nos manda un saludito. A ver, ¿qué más? Por acá. Vamos a Martín desde acá. Los alentamos. Oli, Pequi, vamos, Chaca. Desde Guaymallén, Tiago. Saludos, dice Luciano Tomás y también Facu Buringa. Dice, soy de Godoy Cruz, pero hinchando por San Martín, Mauricio Pizarro. Se recupera, parece, Joaquín de los Ríos. Igual te digo, no lo veo al 100%, por eso continúa calentando el arquero del Potro. Bueno, ahí los Reyes, parece que era un problema. En la rodilla de la pierna izquierda le colocaron una rodillera para que pueda continuar. Repito, no lo veo bien. No, estaba caminando con muchísima dificultad. 23 minutos y medio tenemos. Intensifica la entrada en calor el arquero suplente del linqueño, que aquí ataca con Gómez. Lo anticipa muy bien, le extirpa la pelota Jonás y sale Ale Corbalán. Por abajo para Camposano. Domina el formoseño. Ya juega para Amaya. Se muestra Lexuk. Amaya. Iván. Tocaba para Camposano. No entendió la jugada. Va recuperando ahora por aquel costado. Baglivo ya tocó para que encuentre a Pavón, este con Gómez. Juega para que la encuentre ahora el lateral derecho, Badano. La pelota que se pierde fuera, saque de meta. Será para San Martín. No ha sido muy limpia la terminación de las jugadas por parte del linqueño cada vez que ha cruzado la mitad de campo. San Martín está bien paradito atrás, está bien sólido. Pero lo que le ha faltado en estos últimos minutos es esa justeza para poder definir cuando la tiene, ¿no? Cuando hay que atacar. Y más en este momento que De los Ríos todavía está haciendo movimientos y no está al 100%. Sacará desde el arco Facundo Abraham. Casi 25 tenemos. Somos Chaca TV e Informe 4 en la cabina central del estadio único de La Pedrera. Va controlando Amaya. De primera Camposano, rebota para que la tenga aquí Nostroza. Amaya, ya juega al medio para Illanes. Se muestra por el otro lado, San Román no lo ven, prefiere otra vez con Amaya. La tiene el negro, cambia para Vizcarra. Acortaba con Alexis y él toca así para San Román. Ya pica Alexis González, mano para mí, para el árbitro no. La gana Camposano, por el medio juega para Lexuk, de primera para San Román, otra vez Lexuk. Allí la tiene Iván,
El terrible juega para Amaya. Amaya. La suelta toda para Alexis González, que se fue a aquel lado. Allí la tiene Alexis. Va encarándolo a Cuello. Mete centro. El cabezazo de Martínez para enviarle al tiro de esquina y córner. Sector derecho para San Martín. Hay que pegarle al arco, hay que probar. El arquero todavía no está bien, te está tratando de recuperarse. Es el momento para buscarlo de lejos también. ¿Y por qué no de arriba? Centro que va a caer al punto del penal. Allí van llegando los patovicas chacareros. La fuerza aérea sanmartiniana con Villarino, con Vizcarra, con Camposano. Llegan todos a buscar por arriba lo que no encuentran por abajo. Centro que viene, el cabezazo limpio de Camposano por arriba del horizontal. El arquero no sale, te diste cuenta, ¿no? No sale durante el torneo. Recibió 3 goles saliendo a buscar la pelota en un córner y metiéndola dentro del arco. Bloopers, situaciones que te pueden ocurrir, sobre todo cuando el viento te juega en contra. Por eso hoy directamente, y más en estas condiciones en las que está, no sale a buscarla. Hay un arquero que antes hacía esas cosas. Está atrás suyo. Bueno, sí. Entre otras tantas cosas que hacía. Lo que agarraba lo metía adentro, pero por la boca. Veía una costilla y la metía adentro. Aquí sale jugando San Martín, señores. El partido está empatado 0-0. La supervisión de Mauricio Sabatini, la técnica de Rolo Moreno y las cámaras de Bruno Moreno y de Carlito Flores. Aquí en el Estadio de la Pedrera, junto a Emma Sensi, Luis Navarro y Ariel Ramos, le contamos que San Martín empata 0-0 con el linqueño en la final por uno de los 4 ascensos al Federal A. Recién en la pelota parada, el que iba a marcarlo a Camposano era el número 2, Núñez, que es uno de los mejores cabeceadores que tiene el equipo del linqueño, pero no llegó a marcarlo. Le ganó muy bien ya 2 veces la posición Camposano. Gana el duelo Gómez, la pelea igual y nostrosa. Gana el de San Martín. Recupera y mete con todo. Allí lo fauleaban a Fabricio Llanes. Parecía que iba a cobrar falta, pero no. Saque de manos para el linqueño, dice el árbitro. Por ahora, salvo aquellos cabezazos de Camposano y el remate de Amaya, lo más cercano que ha habido a una chance de gol, ¿no? Sí, no mucho más. El partido le falta un poco de picante en la zona de las áreas, ¿eh? Infracción, marca en línea. Hay tiro libre para el linqueño. El árbitro conversa con Inostroza. No voló ninguna tarjeta, ¿no? Que yo vea, no, pero es una falta. Ahí está, ahora sí. Para Nico. Amarilla creo que para Inostroza, ¿no, Luis? Así es, para el número 3 de San Martín. Primera molestó Nicolás Inostroza en San Martín. Le ha tocado bailar con la más fea, creo, Nico. Gómez es picante, habilidoso, incisivo. Hay tiro libre que corresponde a el linqueño. 20 minutos 30 de la parte inicial, 0-0 está el partido. Hay un lugar en el Federal A y se lo debaten Atlético San Martín y Atlético El Linqueño. Le va a entrar con rosca hacia adentro. Allí el futbolista del Linqueño. Esperan los saltos, está metido Brilco. Está Badano. San Martín defiende con todo. Llegará a la orden del juez. Atento está Abraham. Viene el disparo de Serrano. El contraanticipo. Llegaba por allí de Baglivo. Se había ido afuera. Córner, dice el árbitro. En línea le marca tiro de esquina que corresponde al linqueño. Yo no la vi, ¿eh? Llegará a la orden del árbitro. Será Serrano nuevamente quien le entre con pierna izquierda. Casi media hora de la primera mitad. 0-0 está el partido. Llegará la orden del juez. Muy pasado. Tan pasado que ni fueron a buscar los hombres del linqueño, que se quedan discutiendo quién iba y quién no. Pero vos sabés por qué discuten los dos centrales, Núñez y Martínez. Porque los dos se pusieron juntos a la altura del punto penal un poquito más atrás. Como para hacer una jugada preparada. Uno tenía que ayudar a hacer una especie de cortina y el otro salir a buscar, hacer el rulo y salir a buscar el segundo paro de la pelota. Los dos hicieron el rulo. Nadie se... Y se terminaron chocando entre los dos. Por eso terminaron discutiendo. San Martín 0, linqueño 0. Mete San Román. Corre Alexis González. Cierra como puede de cabeza. Por allí Núñez. Le queda a Cuello. Adelante el balón. Gana Amaya. Mete el negro. Pelota afuera. Saque de mano. Será para San Martín. Lo va a realizar San Román. En el ingreso Pepe. Se va mostrando arriba Jonás. Cerca está Amaya. Ya toma las marcas el linqueño. Amaya. San Román. Amaya.
Otra vez para Pepe. La va soltando para Alexis González. Intenta San Martín atacando por derecha. Vaya Alexis hasta el fondo. Mete centro córner. Desde la punta derecha. Favorece a San Martín. Y te digo lo mismo, ¿no? La pelota detenida. Solo en contra para el arquero que no está bien. Es una linda oportunidad para San Martín. 30-40 se cumplen ya. Llegará la orden del árbitro. El envío que va a caer desde la derecha. Espera Camposano. Espera Villarino. Centro que viene al punto del penal. Devuelve de cabeza. El fondo del linqueño. La buscan por allí. La va aguantando y le queda ahora para Pavón. Devuelve bien. Tirándose hacia atrás. Con todo. Lexuc había mano de Amaya que volvía. Esta sí. Tiro libre que corresponde al linqueño. Esas faltas que hay que cometer sí o sí, si no te agarran mal parado. Y sí, hay que cortar para volver a acomodarse. Con la pelota, Baglivo. Sale Núñez. Más arriba, se muestra Gómez. Pedía Baglivo, anticipa Maya, foul de Baglivo. Lo tocó desde atrás, le digo a Miconi. Hay tiro libre para San Martín en su propio campo. Yo creo que si San Martín se la juega con este esquema que está utilizando el linqueño sobre un defensor central. Por ahí, adelantarle un par de metros más a San Román, que juegue como volante en vez de como defensor, a más línea de tres, podría estar bueno. No, para mí se equivoca en línea en esta, ¿eh? Está bien que estaba muy solo Camposano, pero para mí se equivoca en línea. En esta jugada le reclaman eso allí, San Román y Totti Arias en línea de aquel lado. Sí, yo la verdad que no la alcancé a observar bien, estábamos dando el concepto, pero lo vamos a revisar. Domina Serrano. Maneja los hilos del linqueño. Ahora también a levantar la banderita. Correcto en línea. Hay tiro libre en el fondo que favorece a San Martín sobre 32 y medio. Sí. Sacará desde el fondo Vizcarra. Metirá Alexis con pierna derecha. El balón de campo enemigo. La pide Camposano. Algo dice Lexu. Asegura con Abraham. Tranquilo, dice Villarino. Falta tiempo. Vizcarra sale por el callejón central. Entrega para Facundo Abraham. Así la tiene el nieto de Chacarero. Natural de Salta. Metía hacia arriba. La gana Inostroza, que está amonestado. Pelea con Gómez. Infracción del 11. Tiro libre será para San Martín. Fíjate cómo está la zona por donde habitualmente se mueve Gómez e Inostroza. Pésimo. Está muy mala, ¿eh? Se ha levantado bastante el césped y eso también complica. Meterá a Villarino. Asegura con Abraham. 33. De la primera parte. San Martín 0, Linqueño 0. Lo buscan a Camposano. Pica la pelota y controla. El arquero que parece ir recuperándose de a poco. Asegura con la mano, sale jugando por aquella banda. Martínez. Baglivo. Se frena, toca otra vez para Martínez. Se abre cuello. Más arriba está Pavón. Amaga. Toca para cuello y toca mal. Amagó tanto que terminó tirándolo a cualquier parte. Sí, estoy pensando sobre la línea de tres. Sobra uno de los centrales porque hay un solo punta, que es el 9, que es Brilco. Pero muy difícil poder adelantarlo a San Román, porque por ese costado el que va siempre a fondo es Pavón Zárate. Y alguien tiene que frenarlo, alguien tiene que estar ahí para marcarlo. Lexu pierde allí en la dividida y la gana Pavón. Metían y sacaba Vizcarra. Le queda ahora para que venga controlando Iturrieta. Saca Martínez. Balón hacia arriba para que corra Brilco, lo marca Vizcarra, gana el de San Martín. Vizcarra pone el cuerpo, la pierde, saca Brilco, devuelve Inostroza. Llegará Jonás, o no llega Jonás. Mete, traba el de San Martín, pierde hasta la canillera. Allí va ganando Labadano, sacará Villarino. La pelota hasta la mitad de la cancha para que meta Núñez. Saca Inostroza. Llega Camposano. Domina ahora Maya. Aguanta el negro. Toca para Inostroza. Lo busca Camposano. Muy buen pase de Cristian filtrado buscando la Maya. Si la cambia para aquel costado puede ser buena. Pasa antes para que venga dominando Lexuc. Allí la tiene Iván. La hace correr para San Román. Se muestra por el otro lado Alexis González. La pelota viene para Alexis. Largo pase de Pepe. Le faltó la puntada del final. El último pase, la justeza necesaria para que la bocha le caiga con ventaja al de San Martín. Pero es buena.
Porque fíjate que el linqueño perdió la pelota y San Martín en 5 segundos estaba poniéndola en contra del arco de los Reyes con 5 o 6 hombres atacando de frente. Es una muy buena acción esta. Sacará desde el arco el linqueño. No está bien para hacerlo de los Reyes. Le va a entrar Martínez. La pelota que va a caer en campo chacarero. Va midiéndola para sacarla. Bien allí con todo y Llanes. Balón afuera, saque de manos. Favorece al linqueño. Lo va a realizar Cuello. 36 se van a cumplir de la primera fracción. 0-0 está el partido por ahora. Vamos a los penales. Devuelve allí como puede San Román. La pelota gana altura y se pierde por un costado y lateral que favorece otra vez al linqueño. En el ingreso Cuello, se arrima Serrano. Arriba la pedía Pavón, pasa por Brilco. Otra vez dos pelotas en el campo de juego. Sí, ahí alcanza pelotas que están bastante apurados en las inmediaciones y van tirándolas antes de que incluso los jugadores se las pidan. En el ingreso Cuello, se muestra Serrano. La pelota va para Brilco. La quiere aguantar, corta Illanes. Mete de cabeza. Bien allí buscándolo Amaya González. Va a pelear Camposano, saca Martínez. Amaya. Saque de manos para San Martín. La pide el Exu. Finalmente lo hará San Román. Indicaciones para Toti Arias que se adelante un poco más. Vizcarra a cubrir las espaldas de Pepe. Allí se va filtrando Alex Corbalán. La pelota va larga para que venga dominando el platense. Balón afuera, saque de manos. Que corresponde al linqueño. Que por ahora, salvo esporádicas apariciones cuando San Martín hace ancho el terreno de juego, no tiene mayores inconvenientes atrás. No, totalmente. Ha sido un partido que en las zonas defensivas no ha ocurrido demasiado. La gana Ale Corbalán. Mirá si la ganó Ale Corbalán, que ganó hasta un tiro de esquina, una pelota que parecía perdida, Emma. Lo que es pelearla, lo que es siempre ir a buscarla y tener la confianza de que por ahí algo más puede pasar. Ojalá que de esta también algo más pueda ocurrir. 37 y medio tenemos de la primera mitad. El partido está empatado 0-0. Llegará el envío desde el sector derecho. Espera Camposano, llega Villarino. Sube allí Vizcarra. Llegará la orden del árbitro para que se realice. El árbitro ahora llamará la atención a los defensores del linqueño. ¿Cómo era de esperar? Lo llama allí el número 6, Martínez, y a Villarino, que no se tomen. Si está celoso para esto, deberá estar pendiente de que no haya agarrones dentro del área. 38 ya. El disparo de Iván Lexuk. Caerá en forma de centro. Viene el disparo, el envío. Devuelve de cabeza. El fondo del linqueño no llegaba a cortar. Allí Illanes. Se había quedado Pepe San Román como último hombre. A la marca Iván Maya. Sale Baglivo. Se muestra Pavón. Corre Brilco. Se frena. Allí Baglivo. Toca con Iturrieta. Cambio de frente buscándolo a Pavón. Aquí está el guaraní. Pavón. Mete centro. Saca. Bien parado. Allí Vizcarra. Le queda a un hombre del linqueño. El disparo venía de Baglivo. A cualquier parte que siga pegándole de esa manera, mi querido Sensi. Sí, hay una gran tarea de presión de San Martín sobre los shoteadores rivales. Cada vez que alguno de los volantes medios recibe la pelota, siempre hay un par de San Martín para taparle los caminos y que no le quede limpia. 39 minutos 10 tenemos ya de la primera parte. El partido está empatado 0-0. Usted lo vive a través de la pantalla junto a Chaca TV con Informe 4. Te escuchamos, Luis y Ariel. Solamente para decirte que está muy conforme Antonelli con el planteo del equipo, de brazos cruzados, tranquilos, observando las intereses de esta final. ¿Y Toti Arias qué dice a todo esto? Y por el lado de Toti Arias está dando muchas indicaciones, más precisamente por acá, por su lado, al lado del banco de suplentes, al número, confirmo bien, a Jonás, Jonás Ali Corbala, el número 6 de San Martín. Sale jugando por abajo el equipo bonaerense. Pelotazo de Núñez. Salta y gana bien Nostroza. A buscarla viene Iván Lexuk. No llega Iván. Saque de manos que favorece al conjunto bonaerense. Allí lo va a realizar su lateral derecho Matías Badano.
Empuja hacia adelante. Mete de primera a Brilco. Va a sacar Vizcaya el disparo a Abraham. Se queda con la pelota. Seguro el arquero sobre 41 minutos del primer tiempo. Se ha pasado rápido la primera etapa, ¿no? Sí, se ha pasado rápido. Gómez se fue por izquierda a ver si enganchando hacia adentro puede generar algún tipo de espacios. Le dio San Martín esa posibilidad, pero el remate no fue del todo bueno. Controlado muy bien por Facundo Abraham. El que se vino ahora por la derecha es Mauricio Pavón Zárate. Saca Abraham. Largo para Camposano. La pelota la tiene Amaya. Domina el negro. Allí va Amaya. No podía. Recupera ahora Baglivo. Lo persigue Amaya. Abajo va el negro. Trabe y la toca fuera lateral. Que corresponde. O falta cobró. Tarjeta amarilla. ¿Tarjeta amarilla para quién? Amarilla. Amarilla para el número 7 en San Martín, Oscar Amaya, el segundo molestador. Recordando que el primero fue Nicolás y Nostrota. Viene el balón para que salga Núñez. Se va a caer el telón de la primera mitad. Por ahora el partido está empatado 0-0. Mete Núñez. Pica el balón y ya controla Facundo Abraham. Saldrá desde el fondo San Martín. ¿Me recuerda, Luisito, quiénes son los suplentes que tiene el Chacarero? Con la número 12, Gabriel González. 13, Nicolás Pacheco. 14, Laureano Rodríguez. 15, Facundo Obispo. 16, Julián Cardoso. 17, Ignacio Simionato. Y con la 18, Matías González. Sale desde el fondo, con pelota detenida, el equipo azul. Hablo de el linqueño. Traslada la pelota a Núñez. Mete buscándolo a Brilco. Parecía que partía adelantado, ¿eh? Lo mismo pide Illanes. Que juegue, dice en línea. Para mí se quedó en esta. Controla Iturrieta. Anticipa bien Illanes. Aquí la tiene el Exuc. El que da una mano en la marca. Engancha. Sigue Iván. Le tiran con todo. Alexis González le pega el arco, un desvío. Corner. Será para San Martín. Y de este lado el tiro de esquina puede ser otra cosa. Qué lindo arranque, por favor, este de San Martín. Después la definición fue encontrando un rival, pero me gustó cómo pasó entre líneas el número 11. 43 minutos tenemos de la primera parte. Cruce los dedos, amigo Chacarero. Es una buena oportunidad la que tiene el León por arriba. Meterán la pelota en forma de centro, la peina alguien allí en el primer palo, saca como puede el fondo del linqueño. La busca Brilco. La tira largo hacia adelante, corta Illanes, bien. Los aplausos para el sanjuanino. Lateral que corresponde a el linqueño. Con dientes apretados. Así se juega este tipo de partidos, así se juegan las finales. Quería Gómez, Brilco. Abre la cancha para que se desprenda Cuello. Mete Vizcarra, completa bien San Román. Recupera Baglivo. La tiene ahora Brilco, le va a entrar desde allí un desvío. Ya controla Facundo Abraham. 44 tenemos. Veremos cuánto más adiciona el árbitro del partido. Se va a caer la primera parte. Se va a terminar la primera fracción por ahora. Solo por ahora, amigo Chacarero. No desespere. San Martín empata 0-0. Fue muy buena la cobertura recién de Fabricio Illanes, que fue hacia un costado. Barrió contra el piso para sacarla afuera porque el equipo quedaba mal parado. Venía de una contra y podía ser peligroso para el linqueño. La sacó correctamente afuera. Largo envío para que lo busque Camposano. No podía, saca Badano. La pelota gana altura, no distancia, mete Serrano. La va a buscar por aquí Villarino. Llega Julio, controla el balón. 44 y medio tenemos. Villarino, Vizcarra. Allí la tiene Alexis. Meterá el pelotazo para Jonás. Allí recibe Ale Corbalán. La tiene Jonás, que bien que la hizo. Vaya, Jonás, vaya. Por dentro espera Camposano, se quiere sumar a alguien más. Allí metía el centro, pero anticipaba Martínez. Le quedaba Iturrieta. Corre, o por lo menos intenta, por aquel sector. Llegar Gómez. No podía Cuello. Sale Martínez. Cubre Villarino de cabeza, la tira al medio. Pone el cuerpo San Román, no puede. Gana Illanes, pierde Illanes. Mete Vizcarra, gana Alexis. La pelota la va a dominar el arquero Joaquín de los Ríos. Apenas un minuto más marca el cartel electrónico. Para mí muy poco. Sí, para mí muy poco. Tendría que haber estado un poquito más. Recordemos, de los Ríos estuvo detenido
en el piso varios minutos siendo atendido. Para ganar la segunda pelota es importante la determinación, pero ¿sabés qué es más importante? Estar bien ubicado, y eso es lo que tiene San Martín por ahora, por eso las gana todas. Badano mete y pega en Inostroza, el lateral que corresponde al equipo de Lincoln. Largo envío, buscaba a Pavón, que se levante, dice el árbitro. Allí se queda en el piso Inostroza, que está molestado. Se pierde por el fondo, salida que favorece a San Martín. Sacará a Abraham y terminará el encuentro, pero está sentido Nico Inostroza. Claro, vos sabés que lo que termina pasando, me parece, Oscar, es que Inostroza estaba retrocediendo para tratar de tomar la posición y no lo ve nunca al jugador del linqueño, por eso termina pegándose en la zona de la espalda, me parece. Está muy dolorido el número 13. Lo van a asistir a Nico Inostroza. El árbitro pita el final de la primera parte. Han concluido los primeros 45 minutos en el estadio de La Pedrera. Atlético San Martín y el linqueño empatan 0-0. La incertidumbre de saber cuál de los dos jugará a partir del 19 de marzo en el torneo Federal A se va a trasladar 100% a la segunda parte del partido. Nosotros, el año 2016, estamos acompañándote siempre a vos. Ahora queremos que vos nos acompañes a nosotros. Queremos que seas miembro de Informe 4 en nuestro canal de YouTube. Disfrutá de todos los contenidos desde una platea preferencial. Queremos seguir creciendo con los contenidos que te gustan y que nos gustan a todos. Siempre con toda la fuerza deportiva. Nuestros miembros accederán a materiales exclusivos. Saludos especiales en las transmisiones en vivo o en diferido. Y serás miembro más del equipo de Informe 4. Haz clic en miembros, danos tu apoyo y recibirás notificaciones para acceder a cada una de nuestras actividades. Y por supuesto también con premios especiales. Luis, invitamos a todos que se hagan miembro. Sí, por supuesto, la invitación para que todos se hagan miembro, para que se sumen y para que formen parte de este Informe 4 que recorre el universo y que tiene la gran posibilidad de disfrutar cada una de las propuestas deportivas. ¡Te esperamos! ¡Hacete miembro! Es hora del esfuerzo final, de estar nerviosos, ansiosos y felices de volver a verlos defenderlos. De las reinas departamentales para vivir un evento único. No te lo podés perder. Invita Municipalidad de General San Martín y Gobierno de Mendoza. Organiza Plan Bonarda. Conseguí tu entrada desde el Instagram de @bonarda_argentina o en Entrada Web. Polietileno San Martín, ventas por mayor y menor. Polietileno San Martín, todo en plásticos, todo, polietileno San Martín. Frenos San Martín, rectificaciones de campanas y discos, cinta de camiones y conexiones de bronce. Ubicados en calle Godoy Cruz 416 San Martín. Llámanos al 4221-564.
Aberturas San Marino. Puertas, portones, ventanas, estándar y a medida. En madera, metal y aluminio. Amplio stock y la mayor variedad al mejor precio. Ventas por mayor y menor. Asesoramiento técnico en obra. Recibimos tarjetas y cheques. Playa para clientes. Aberturas San Marino. Godoy Cruz 150 San Martín. Y Balcarce 124 Luján de Cuyo. Tropero Autoservicio, lo mejor en carnes, solo de novillo y los mejores embutidos de primera calidad. Alimentos para celíacos, pan, fiambre, gas, leña, frutas y verduras. Y para tu mascota, alimentos balanceados. Tropero Autoservicio, te esperamos con la mejor atención y los mejores precios. Vení y comprobalo. Recibimos todas las tarjetas en calle 16 de septiembre y Tropero Sosa, San Martín. Uso. DiCaprio Pizzas. Llegamos rápido a tu casa. La mejor calidad con el mejor precio. Anota y haz tu pedido al 44-31-700. No te pierdas el placer de disfrutar. DiCaprio Pizzas, el 9 de julio y Pasco, San Martín. Sandwichería San Pedro, un lugar único, la mejor calidad al mejor precio. Festejamos tu cumpleaños, abrimos todos los días por la noche y de lunes a viernes al mediodía. Sandwichería San Pedro, promos y sorteos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Lima 781 San Martín, pedidos al 44-29-270. Nosotros el año 2016 estamos acompañándote siempre a vos. Ahora queremos que vos nos acompañes a nosotros. Queremos que seas miembro de Informe 4 en nuestro canal de YouTube. Disfrutá de todos los contenidos desde una platea preferencial. Queremos seguir creciendo con los contenidos que te gustan y que nos gustan a todos. Siempre con toda la fuerza deportiva. Nuestros miembros accederán a materiales exclusivos. Saludos especiales en las transmisiones, en vivo o en diferido. Y serás miembro más del equipo de Informe 4. Hacé clic en miembros, danos tu apoyo y recibirás notificaciones para acceder a cada una de nuestras actividades. Y por supuesto también con premios especiales. Luis, invitamos a todos que se hagan miembro. Sí, por supuesto, la invitación para que todos se hagan miembro, para que se sumen y para que formen parte de este Informe 4 que recorre el universo y que tiene la gran posibilidad de disfrutar cada una de las propuestas deportivas. ¡Te esperamos! ¡Hacete miembro! Es hora del esfuerzo final. De estar nerviosos, ansiosos y felices de volver a verlos defender lo nuestro. El fútbol lo vivimos como nadie, pero lo vivimos como ustedes y con ustedes. ¡Vamos, Argentina! Toro, defensores de lo nuestro.
Llega la segunda degustación, Paseo del Vino, a San Martín. Dos días repletos de buena música, DJs, food trucks, shows, cocina y coctelería en vivo. Más de 50 bodegas, más de 100 etiquetas, con la presencia de las reinas departamentales para vivir un evento único. No te lo podés perder. Invita Municipalidad de General San Martín y Gobierno de Mendoza. Organiza Lambonarda. Conseguí tu entrada desde el Instagram de @bonarda_argentina o en Entrada Web. San Martín, rectificaciones de campanas y discos, cinta de camiones y conexiones de bronce. Ubicados en calle Godoy Cruz 416 San Martín. Llámanos al 4221-564. Aberturas San Marino, puertas, portones, ventanas, estándar y a medida. En madera, metal y aluminio, amplio stock y la mayor variedad al mejor precio. Ventas por mayor y menor, asesoramiento técnico en obra. Recibimos tarjetas y cheques, playa para clientes. Aberturas San Marino, Godoy Cruz 150 San Martín y Balcarce 124 Luján de Cuyo. Tropero Autoservicio, lo mejor en carnes, solo de novillo y los mejores embutidos de primera calidad. Alimentos para celíacos, pan, fiambre, gas, leña, frutas y verduras. Y para tu mascota, alimentos balanceados. Tropero Autoservicio, te esperamos con la mejor atención y los mejores precios. Vení y comprobalo. Recibimos todas las tarjetas en calle 16 de septiembre y Tropero Sosa, San Martín. Cuyo. DiCaprio Pizzas. Llegamos rápido a tu casa. La mejor calidad con el mejor precio. Anota y hace tu pedido al 44-31-700. No te pierdas el placer de disfrutar. DiCaprio Pizzas, el 9 de julio y Pasco, San Martín. Estamos de nuevo en el Estadio La Pedrera, entretiempo de esta gran final en el que San Martín y el linqueño no pasan del 0-0. Un primer tiempo que tuvo a un San Martín mejor en el arranque del juego, tratando de llegar con vértigo, con velocidad, de no darle demasiado tiempo a sus rivales de acomodarse defensivamente. Lo consiguió poco, mucha pelota a la espalda de Ale Corbalán, algún centro y un cabezazo de Camposano, algún remate de Illanes y el desvío del número 9. Que no terminó siendo del todo bueno. Algún remate desde afuera del Negro Amaya, que se fue por apenas encima del travesaño, pero no más. Del otro lado, el linqueño prácticamente no vulneró en ninguna ocasión a Facundo Abraham. No tuvo que hacerse figura, no tuvo que hacerse gigante el arquero de San Martín, y eso es una buena noticia, habla de la solidez defensiva que está mostrando el equipo de Totti Arias. Pero falta un poco más en la definición, en los tres
últimos en el último cuarto de la cancha, por así decirlo, los últimos 30 metros, eso quería marcar. Creo que es momento para que aparezcan los habilidosos, para que la tenga más que nunca el negro Amaya, para que pase la bocha por Iván Lezuc, del que vimos algunos destellos, pero necesitamos un poquito más. Y por supuesto la astucia goleadora de un Cristian Camposano, que viene siendo el máximo anotador con San Martín y que hoy se lo está necesitando realmente. 45 minutos faltan para que todo se defina. Ojalá que no empiece a tallar tampoco, no empiece a jugar de alguna manera la presión. Porque hay un equipo que no tiene presión por salir campeón, que es el linqueño. Si el linqueño no sube, no pasa nada. San Martín sabemos que sí, más allá de que obviamente el fanático del linqueño quiere ascender, eso lo sabemos. Pero por lo que estuvimos hablando con dirigentes, incluso con los mismos jugadores ayer del linqueño, después de lo que fue el entrenamiento que tuvieron aquí en el predio de La Pedrera, nos decían, nosotros estamos muy contentos con haberle ganado a Rivadavia y jugar esta final ya es un motivo de mérito y de aplauso para nosotros. San Martín, por el contrario, tiene que salir a ganarlo. 45 minutos para quedar en la historia, querido Oscar. Hay que poner, y no quedan más que 45 minutos para lograr ese objetivo. Entre la historia y la no historia, hay 45. Para ser campeón hoy hay que ganar, dice la canción. San Martín regresa para jugar los segundos 45 minutos del partido. Creo que son los mismos 11, ¿no? Creo que no hay variantes para jugar el complemento. San Martín decidido a terminarlo ya en los 45 minutos que se nos vienen por delante, Emma. Sí, es que tiene que salir a buscarlo. Yo creo que los penales San Martín no lo firma. Ni los jugadores, ni los hinchas, ni los dirigentes, ni el cuerpo técnico. Nadie firma los penales por el lado de San Martín. Del otro lado, vos fijate cómo el linqueño solo arrancó con un 4-4-2 y después metió a uno de los delanteros un poco más atrás. Y trató de defenderse. Dejó un solo punto. Dijo, bueno, más sí, veo cuando puedo atacar alguna contra, alguna posibilidad desde lejos. Pero lo fundamental es defender y mantener el cero. Ya volvió también el linqueño sin variantes. El conjunto bonaerense para los segundos 45 minutos. Los hinchas hicieron su fiesta. Bombas de estruendo, pero bombas, ¿no? Te digo una cosa, sonó impresionante. Claro, es una caja de resonancia La Pedrera, porque es muy bonito, no tiene lugar por donde se pueda escapar el sonido y el techo ayuda a la acústica. De hecho, pasó algo. Una persona, la primera persona que entró en el estadio, gritó y yo lo sentí desde 120 metros a la distancia y lo sentí perfecto lo que dijo. Genaro Izaguirre está cumpliendo años y está prendido la pantalla. En medio del cumpleaños dijo, muchachos, perdónenme, en mi cumpleaños quiero ver el partido. Observando el partido junto a la familia de Eric Mais, allí pendientes de lo que pasa en la tarde del domingo con San Martín aquí en La Pedrera. Arrancará el complemento. Señores, está todo listo para que el árbitro, cuando lo crea conveniente, dé el pitazo para que comience la acción en los segundos 45 minutos. San Martín busca quedar en la historia. Estos jugadores quieren regalarle a los casi 10.000 simpatizantes que han llegado aquí a Villa Mercedes a alentarlos un ascenso. San Martín quedarse en la categoría que viene y el 19 de marzo estar jugando el Federal A. Comienza la acción, señores. Pelotazo largo para que la venga buscando. Aquí Ale Corbalán se había ido, dice en línea. Saque de banda que corresponde al linqueño. En el comienzo nomás. Lo va a regresar Cuello. Mete con las manos hacia arriba. Quería Serrano. No puede Pavón. Si saca San Román. La busca allí Camposano. Completa Martínez. A buscarla va Alexis González. Pica el balón. Pone el cuerpo y gana bien Gómez. Me gusta el 11. Juega bien, es hábil el 11 del linqueño. Para mí era mano, para el árbitro falta de Alexis González. Tiro libre para el conjunto azul. Bueno, vamos a ver cómo se plantea la tónica del segundo tiempo. Si el linqueño sale un poquito más hacia adelante, si sigue con este objetivo de mantener el arco en cero y ver qué pasa más adelante. Porque creo que eso le puede dar ventajas a San Martín. Que tenga un poco más la pelota, que la domine, que la controle y ahí a partir de ahí generar espacios. Meten largo envío hacia arriba. Peinaba Brico. Devuelve con todo Vizcarra. Le dejaron el codo arriba a Illanes.
va ganando por aquel sector Gómez, mete Vizcarra, ya controla a Núñez, juega por abajo entregándola para Baglivo, Badano, Serrano, Baglivo, Baglivo, Brilco, aguanta la pelota Brilco, se quiere filtrar, no podía dominar a Maya, había falta antes, dice el juez. Hay tiro libre para el linqueño. Unos 25 metros rectos sobre el arco que defiende Facundo Abraham. Bueno, ha salido en las primeras dos o tres ocasiones. Decidió el linqueño a tener la pelota, a disputársela a San Martín. Tiro libre que favorece el linqueño. Casi dos minutos de la parte final. 0-0 está el partido. Acomodan allí para entrarle uno es Serrano. Llega Pavón, tiene ganas. El otro que se quedó allí mejor perfilado para entrarle es el número 8, Baglivo. La tocan corta allí, jugada preparada. Viene el disparo de Serrano, traba justo San Román. Pegó en el árbitro, estaba todo invalidado igual ahí. Tiro libre en el fondo que favorece a San Martín. Le quiero mandar un gran abrazo a mi hermano Gabo, que lo está viendo desde casa sufriendo con León, con su hijo, con toda su familia, alentando como siempre al Chacarero. Un gran abrazo para él y su familia. Otro que está prendido a la pantalla en González Chávez es Juan Carlos Bermegui, ex goleador de la institución chacarera. Venga, Juan Carlos, lo necesitamos de nueve hoy, por favor. Igual que a Gustavito Reggi. Sale jugando Vizcarra. Mete largo, no puede peinar Camposano. Saca Martínez. Se hace visera y Llanes. Salta el sanjuanino. Gana él, Lexuk. Dejaba un hombre por el camino, con el segundo no podía. Cubre Vizcarra. Allí llega antes Abraham. Qué bien que la hizo Vizcarra ahora. Pisó el freno justo y pasó de largo Brico. Ale Corbalán. Pedía falta en línea, dice que saque de manos. Lateral que corresponde a el linqueño. Largo metía Cuello. Todavía Vizcarra. No escucha nada. Allí lo que le grita Julio Villarino, por eso Vizcarra la echa afuera. Lateral que va a realizar Cuello. Se muestra Serrano. Otra vez dos pelotas en el campo de juego. Allí sale jugando Martínez. Si lo presiona, se lo come. Lo presionó y le ganó. La viene llevando y trasladando. Jonás sale con Roland. Pegale si te gusta. La toca en medio. Viene Camposano, 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 Camposano. Y de los Reyes. De los Reyes. No está bien de la pierna. Pero se arrojó bárbaro. Allí para quedarse con la pelota. A los cuatro minutos. Sema está ahí. Ay, Dios mío. Te digo una cosa. Entre la desatención de Facundo Abraham y Villarí y Vizcarra, que salió vos, que la cubro, que no, que sí, que qué sé yo, después se le engancha Vizcarra. Y esta última, casi muere un infarto, muchachos. ¡No jueguen con mi corazón! El hincha chacarero que grita y grita y solo se escucha a él. Aquí en el estadio La Pedrera. Lateral que va a tomar Rico y Nostroza por aquel sector. 4.5 tenemos de la parte complementaria. 0-0 está el partido. Meterá el balón en juego y Nostroza. La pedía larga Camposano, prefiere asegurar hacia atrás, entregándola para Villarino. Allí la tiene Julio. Abraham, en la final del regional. Hay un lugar en el Federal A que espera por San Martín o por el linqueño. San Román en el ingreso. Amaya, el Lexug. San Román, la tiene Pepe. Entre las piernas la hace correr para que la venga dominando Iván. Allí va el terrible, la pone para Alexis González. No podía dominarla Camposano. Saca como puede Baglivo. Allí le quedaba a Gómez. Serrano, Serrano, juega para que tenga la pelota Badano. Serrano la hace correr y se pierde fuera, lateral para San Martín, que lo arrincona, lo presiona y lo ahoga en la salida al equipo de Lincoln. Allí no podía Camposano, corta Martínez. Serrano viene a dar una mano allí. Llanes, le queda la pelota para que traslade Pavón. Corre Pavón. Allí va a meter centro, viene el envío. ¡Oh! Abraham aleja el peligro a medias. Completa y Llanes. La va a buscar y la va a aguantar Camposano. Gana el de Pirané. La echa por un costado y lateral que corresponde al linqueño. En el ingreso Badano. Allí va a buscar la Brilco. Juega hacia atrás Serrano.
Bailotea arriba de la pelota, mete centro a Abraham. Se queda con la pelota Facundo y saldrá jugando en 6 minutos. Fue bueno este ataque del linqueño, tratando de cerrar para el medio, de encarar para adentro y rematar. La respuesta de Abraham fue, no digo la ideal, pero sí la que surgió en el momento, despejar el peligro como sea de esa área. Tengo unas ganas de ver a Cardoso, ¿qué quiere que le diga? Mi amigo Luis Moreno también piensa igual. Hay lateral para San Martín, lo va a realizar San Román. Ya la juega con Ale Corbalán. Traslada a Jonás. Lleva la pelota, pierde, cierra todos los caminos por este costado Cuello. Mete al medio, Brilco. Se va mostrando Serrano. La pelota viene para él. Atención con esta, allí ataca Serrano. A la marca va Villarino. Siempre Serrano. Abre la cancha para el costado izquierdo para que la venga dominando. Ahora Pavón. La tiene el 10. Allí va Pavón. La deja para Baglivo. Juega corto. Entrega para Gómez. Saca la pelota para aquel costado con Serrano. Gómez. Mete por abajo. Facundo Branca no la puede contener. Saca de punta hacia adelante Vizcarra. No quiere inconvenientes. Cuidado con estas desatenciones en 7 minutos. La pasó mal San Martín. Es el peor momento del partido para San Martín. Aquí la recuperan por la mitad de la cancha y la viene dominando Maya. Si la cambia para aquel costado puede ser buena. Allí la pide los gritos desesperados Iván. Allí va el terrible. La recibe Iván, está dentro del área. La tiene el Exuc, lo marca por aquel costado. Núñez mete en centro. ¡Oh! Quería Camposano. Y sacó justito. Pellizcó Martínez. Bueno, se hace de ida y vuelta en este tramo. Sí, ha sufrido San Martín 2 embates. Y respondió con esta acción sobre el costado de Alexis González. El buen centro y Camposano que la intentó desviar y se encontró con la marca de Martínez. Y ambos han quedado con una molestia. Pero qué difícil que está el partido, ¿eh? Por Dios. Está sentido Camposano. 8 minutos se van a cumplir ya de la parte complementaria. 0-0 está el encuentro. Camposano que ha estado entre algodones en los últimos tiempos. Para estar hoy en esta final. Va a recibir atención médica. Allí está Mariano González y Beto Antequera. Asistiendo el goleador Chacarero. Sí, y se están moviendo todos los suplentes, chicos, ¿no? Así es, y voló una tarjeta amarilla para San Martín. Estamos hablando del número 11 de San Martín. Conversan allí los jugadores del linqueño para tratar de ajustar un poco las marcas. Porque claro, San Martín por momentos comete desatenciones lógicas de un partido tenso como una final. Sí. Pero cuando sale rápido y lo ataca el conjunto de Buenos Aires, también le causa ciertos problemas atrás. Sí, es un partido de ida y vuelta donde ambos se pueden lastimar. Esta clase de encuentros, ya estamos hablando de equipos que tienen con qué convertirte. De hecho, el linqueño ha convertido 34 goles en el torneo. Es mucho, realmente. Es un equipo goleador. Desde el fondo sacará Martínez, ya recuperado. También está recuperado Camposano, que debe salir del campo de juego por haber recibido asistencia médica para volver a reingresar. Con 10 en este tramo el Chacarero. Sale jugando el linqueño, allí la tiene Núñez. Y vamos, Chacarero, cantan los hinchas en la tribuna. Devuelve de cabeza, bien parado por allí Villarino anticipando. Le queda el balón a Iturrieta. Allí en cara Serrano, de lo mejorcito que muestra el linqueño, junto con Gómez, claro. Mete y traba y Nostroza, que está molestado. Será para San Martín. En línea, ¿qué dice? ¿Para el otro lado? ¡No! O no veo nada y tengo que ir al oculista mañana, o en línea de aquel lado me gana. Yo para mí era para San Martín también. Lateral que va a realizar Badano. Volvió Camposano ya. 11 contra 11 nuevamente. La pelota viene para que la domine. Allí Brilco. Había sacado mal el hombre del linqueño. Es inadmisible que en una final un futbolista saque mal. ¿Qué querés que te diga? Sí, cosas que no pueden pasar. Aquí viene dominándole Alexu. Aparezca Iván, aparezca. Allí mete Martínez, la tira fuera. Saque de manos que corresponde a San Martín. En ataque por el andar arriba izquierdo. 10 y medio. 10 minutos y medio ya pasaron del segundo tiempo. Sí, se pasa rápido. Aquí la tiene Nostroza. Por abajo la pone para Iván el Terrible. A buscar Camposano, saca Martínez. Pica el balón y va sacando Villarino. El balón que se pierde por el lateral. Hay saque de banda. ¿Qué corresponde el linqueño? Brilco. Serrano. Traba justo Iván el Terrible. Saque lateral nuevamente.
que favorece al linqueño. Estamos a través de Chaca TV, de Informe 4, con las cámaras de Bruno Moreno, de Carlos Flores, con la técnica de Rolo Moreno y la asistencia infaltable de Mauricio Sabatini. Contándoles que San Martín y el linqueño empatan 0-0. Pero ¿por qué se produce ese resultado hasta el momento? Ya se lo comenta Emanuel Sensi, porque aquí ataca el linqueño. Centro que viene y la pelota cayó en el área menor. Anticipaba Serrano. Lo alcanzó a raspar, creo, a Facundo Abraham. ¿Cómo le duelen las pelotas llovidas a San Martín, Ema? Le llueve muchísimo. Abraham dudó en esta. Y ante salir o no salir, después termina recibiendo el impacto del rival. Para mí tendría que haber sido falta contra el arquero y tarjeta amarilla. Ahí el árbitro Amiconi, Bruno Amiconi, va contra Brilco y le dice, pensá. Le hizo la seña con los dos dedos sobre la sien. Pero lo cierto es que, más que pensar, hay que sacar tarjetas, ¿no? En algunas jugadas. 12 minutos tenemos ya de la parte complementaria. 0-0 está el partido. De hecho, ayúdeme, y después le voy a pedir ayuda a los chicos allá abajo. No hay jugadores del linqueño molestados. No. Y llevamos 55 minutos de partido. Sacará desde el arco. Hay algunos que hablan por hablar, ¿no? ¿Cuándo se callarán? ¿O alguna vez se callarán? Sería bueno. Saca desde el arco Facundo Abraham. Largo envío hacia arriba. De cabeza Matías Serrano, le queda Gómez. Lo persigue desde atrás y Nostroza. Saca Villarino. El balón que va hacia arriba para que vean el Camposano con falta de ese juez. Tiro libre que favorece al linqueño. 12:40. Se cumplirá en este momento. San Martín 0, el linqueño 0. Es momento de un revulsivo en San Martín. Hay que revolucionar un poco, sobre todo los tres cuartos de terreno hacia adelante. Busca la pelota Serrano. Gana el negro Maya. Mete el negro. Rebotaba en su marcador. Saca Villarino, la tira fuera, no quiere inconvenientes. Lateral que corresponde en ataque al linqueño. Para realizarlo está Badano. Juega hacia atrás. Mete y saca hacia adelante a Maya. Para que vaya a debatirse con su marcador Camposano. Pone el cuerpo el pelado. Allí la tiene Camposano. Aguanta el de Pirané. Se equivoca después. Por aquel sector. En la entrega. Ataca ahora Zárate. Pavón Zárate con el balón. Va a encarar. Quiere tirar una bicicleta, sale de afuera hacia adentro, el disparo y seguro. Esta vez Abraham se queda con la pelota no dando rebote. Bueno, otra vez lo buscan a Pavón Zárate para que remate cruzado. Uy, para que fallaron y se venía con todo. Ale Corbalán, sale el arquero. Bueno, atrás fallan tanto como San Martín. Sí, el tema es aprovecharlo, es meter pelotas en cortada, es buscar el arco rival, es tratar de ser vertical. Creo que San Martín en los últimos minutos le está costando, sobre todo a mitad de cancha, mirá. Aquí se equivocaron otra vez en la salida, el viene dominando Ale Corbalán. La tiene Jonás, vaya Jonás por afuera, por adentro espera Camposano. Centro que viene el arquero Joaquín de los Ríos. Se queda con la pelota y se enoja con sus compañeros como diciendo no duerman. Aquí es la segunda pelota que pierde consecutivamente. Aquí sale el linqueño. Traslada a Gómez. Pavón Zárate. Allí la tiene Pavón. La regala para que salga Vizcarra. Amaya. La tiene el negro. La juega el medio para Lexug. Va allí Iván, dibuje. Va allí Iván. Allí viene Lexug. Lo deja solo Camposano. Viene Cristian. Lo barre abajo Martínez. Buena pelota había metido Lexug. No pasa el peligro, no pasa el riesgo. Intenta San Martín una vez más. Alexis González. Pone el cuerpo. Gana la pelota y Nostroza. Alexis y Nostroza. Juega para Camposano. Buscaba la devolución. Cae al piso. Y las tarjetas. Tampoco tarjeta acá, me parece. Lo cortó en seco el jugador de San Martín. Infracción, tiro libre para el Chacarero. Hablando de Chacareros. Abrazo grande para Walter Alfredo Maladot. Y hay tarjeta amarilla para un hombre de San Martín. Bueno, lo amonestaron creo que a Vizcarra. Sí, lo amonestaron a Vizcarra y, como dicen nuestros compañeros, dos cambios entonces a la cancha Laureano Rodríguez, a la cancha Julián Cardoso. Creo que Laureano tiene que entrar por uno de los volantes ofensivos para acomodar esa mitad de cancha, ese doble 5 que tenga un poco más de peso en cuanto a la recuperación.
¿Y se habrá terminado el partido para Alexis González? ¿O para Ale Corbalán, para alguno de los dos de afuera? Después de esta veremos. Hay tiro libre para San Martín, que va a reacomodar las piezas después de esta jugada. 16 tenemos ya. Llegará la orden del árbitro. Hay tiro libre para el Chacarero, que empata 0-0 y sueña. Centro que va a caer. No tirarán a la chica, se meten con ellos. Vendrá el envío. Centro para que devuelva de cabeza. Allí va Dano. Le cae la pelota ahora otra vez para que la venga dominando Lexu. La tiene Iván. Acomoda el cuerpo, amaga. Va buscando el claro, quiere meter el perfil. Pica la pelota allí, pica mal. Sale de contra ahora el linqueño. Veremos si prospera. Aquí ya gana el amonestado Vizcarra. Juega hacia atrás con Inostroza. Domina Nico. El aplauso de la gente para Inostroza. Pone hacia adelante, corta juego en el fondo cuello. Se duerme en el medio, gana Vizcarra, la tira larga. Falló el marcador y viene ahora con Azale Corbalán. Se va a meter al área. A centímetros de que le cometieran penal, tarjeta amarilla para Martínez. Hay que atacarlos nomás. Hay que atacarlos, que atrás. Atrás se equivocan tanto como San Martín. Primero amonestado en el linqueño, ¿no? Se va a ir el negro Amaya. Es uno de los que se irá. Laureano por Amaya, que está amonestado, déjame decirte. Claro, por eso lo sacan. Y veremos quién le deja el lugar a Cardoso. El Ibamos Chacarero cae al campo de juego desde las tribunas. Últimas indicaciones de Toti Arias. Se vendrán las variantes después del tiro libre. 17-40. Hay una buena oportunidad. Y Inostroza de ahí. Como ante Unión, Nico. Pégale como ante Unión. No seas malo, entrale como ante Unión. 18 minutos. Se produjo la variante. Así está Laureano Rodríguez en cancha. Se fue Amaya, que va por detrás del arco. Y se va Ale Corbalán. Se viene Cardoso y se va Ale Corbalán. Llegará la orden del árbitro. Allí sale Jonás por aquel sector para el ingreso de Cardoso. Téngale fe a Julián. Me parece que el destino le tiene algo preparado para este partido al recientemente ingresado con el 16. Le va a entrar Nicolás Inostroza. Conversa con Iván. Iván es Lexu. Para la segunda jugada está Julián. Metido dentro del área, San Martín suma un cabeceador más. Es Laureano. 19 se van a cumplir. Como ante Unión, Nico. Dale, ¿te acordás? Allí al palo del arquero. Le va a entrar Inostroza. Llegará la orden del árbitro. Le va a pegar Nico. Le entró Inostroza. ¡Ay! La pelota besando el travesaño. Hay salida que favorece el conjunto de Lincoln. Estaba perfecta para pegarle al arco con rosca, bien posicionado y Inostroza. Me gustó este remate, fue apenas ancho, pero es una buena aproximación de San Martín. Veremos a también el cambio del linqueño, porque me parece que responde a las variantes que hizo San Martín. Se vendrá una modificación en el equipo bonaerense. Es el 15 el que se viene para la cancha. Vamos con el cambio, Ariel. Se fue Pavón Zárate, que se fue diluyendo con el correr de los minutos. Tuvo un muy buen primer tiempo. Creo que el campo de juego también les ha jugado en contra a algunos jugadores, ¿no? El desgaste físico sobre todo. Sí, Medina entonces, Matías Medina es el que ingresa, cambio puesto por puesto. No hay variantes en cuanto a lo táctico, por lo menos por el lado de Maxi Antonelli. San Martín, Laureano paradito bien al lado de Illanes y abierto Cardoso para tratar de buscar alguna pelota a la espalda del número 3 Cuello. Saldrá desde el fondo el linqueño, casi 20 y medio tenemos. Sale aquí metiendo Martínez. No puede dominarla el recientemente ingresado Medina. Hay saque de manos que favorece a San Martín, lo va a tomar San Román. Mete la pelota Pepe buscando la presencia del Exu. Allí mete Laureano.
gana Iturrieta. Anticipa ahora Bablivo. La gana Julián. Vaya Julián. Va por afuera. Trastavilla y cae al piso Cardoso. Recuperaba Bablivo. Saque de meta que corresponde al linqueño. Le jugó una mala pasada Cardoso a la cancha. Lamentablemente había ganado la posición ante un dubitativo número 8. Estamos hablando de Bablivo. Y cuando se disponía a tirar el centro, bueno, se resbala. Enseguida pase por el chat si quiere, para ver qué dice la gente. Enseguida pasamos. ¿Cómo vive estos últimos minutos de esta final que por ahora se está trasladando a la definición con tiros desde el punto del penal? Tenemos 21 y medio. San Martín 0, el linqueño 0. Se juega aquí en La Pedrera. Más atrás. O para San Martín. Es para San Martín el saque de manos, dice el árbitro. Lo va a realizar por aquel sector Nicolás Sinostroza. 22 minutos. Va dominando Villarino. Allí la tiene Julio. Abraham. Saque la que quema. La tira fuera Facundo. Ahí saque de manos para el linqueño. En el ingreso Cuello. Ya jugó para Bablivo. Pone Cardoso. Va Bablivo. Serrano. Serrano. Abre con Gómez. La viene dominando Gómez. En la marca está Sinostroza. Mete centro. Un desvío. Queda por allí nomás. Tapó Abraham. Tapó Abraham el cabezazo de Brilco. Tapó Abraham lo que era el gol de Brilco. Aquí no pasa el peligro. Viene dominándola nuevamente Brilco. Puntea para Serrano. Lo tuvo el linqueño. Viene Cuello. Se quiere filtrar. No puede. Saca Julián. Cae al piso sin falta, dice el árbitro. Que se levante, viene el disparo. Facundo Abraham, que le da vida a San Martín en el partido. Tapadón de Abraham, ¿eh? Tapadón de Facundo Abraham para salvar la caída de la valla de San Martín. Sale por izquierda el chacarero. Mete y nos troza. Camposano volvía del offside, dice en línea. Te digo una cosa. En línea de este lado no me gusta mucho. No, ni en línea de este lado, ni el de aquel lado, ni el árbitro, ni el cuarto. Salen hacia atrás. Núñez. 23-20. Cardoso. Julián juega hacia adelante buscándolo a Alex U. La tiene Iván. Entrega para Laureano. Allí va Laureano. A ver qué hace, a ver qué intenta. Corta Martínez. Saque de manos para San Martín. Lo va a realizar Pepe. Pepe San Román. Le marca el pase Cardoso. Se arrima Laureano. Va para Cardoso. Falta. Infracción. Bien a Miconi, una por lo menos. Hay tiro libre para San Martín. Intentó jugar rápido Pepe, pero no podía. Tiro libre que va a meter Lexuc dentro del área. Allí anda haciéndose el desentendido Cristian Camposano. 24 clavados. 0-0 está el partido. Le pongo la fichita a Villarino. Allí anda Julio. Está Vizcarra, está Laureano. Anda metido Illanes. Si hay rebote, está Julián. Meterá a Iván al punto del penal. Viene el envío buscando la presencia de Vizcarra. Cabezazo de Vizcarra. Quería Camposano. El resorte que tiene en línea de este lado, madre querida, ¿no? Ya había levantado la banderita. Por las dudas la levanta, ¿no? Mamita. Bueno. 24 y medio tenemos. Salen jugando por aquel lado. Allí la tiene Badano. Va a recibir la descarga. Corta en el medio bien. Illanes. Quedan sentidos los hombres de San Martín. Uno es Vizcarra. El otro es Illanes. A Miconi. En el bolsillo de atrás están. Hay tiro libre que favorece a San Martín en la mitad de la cancha en 25 minutos. Bueno, pasamos por el chat. Saluditos a Juan Esteban Zurasi. A nuestro colega que nos está observando. Saluditos también a... a Fernando Verón desde Estados Unidos. Así lo asisten a Fabricio Illanes, está en el piso. Así es, es Fabricio Illanes, está siendo atendido por el cuerpo médico. Los hinchas chacareros que alientan y alientan. 25-40 de la parte complementaria. Fabricio Illán extendido. ¿Qué tiene para entrar en ese sector? Pacheco, ¿no? Sí,
Yo creo que podríamos verlo un ratito a Nicolás Pacheco. También está en el banco Facundo Britos, queda Matías González y también Ignacio Simeonato. Es lo que hay por ahí. Saludos a la gente de Radio Concepto en Las Catitas que está siguiendo la transmisión. Nos está tomando, por supuesto, nuestro laburo y les agradecemos a los colegas. Y por supuesto también le agradecemos a todos los que están observando desde distintas partes del país, del mundo. Vamos a estar pasando por algunos saluditos más. Entiendan que es una final, que si uno no está tan atento al teléfono como siempre es porque hay algo más importante, ¿no? Que es este partido y esta tremenda definición. Aprovechan para refrescarse los futbolistas mientras asisten a Fabricio Llanes en el campo de juego 26 y medio. Te digo una cosa, se me ha pasado rapidísimo este complemento. Muy por rápido. Ahora, ataja donde Abraham para mantener a San Martín con el arco en cero. Recién una buena llegada del equipo albirrojo fue bien contenida por el arquero Joaquín de los Reyes cuando parecía que podía llegar el primer gol del partido. Y por ahora todo sigue con el marcador en blanco. Sí, la verdad que no me ha gustado el segundo tiempo de San Martín. Eso está más que claro. No hace falta tampoco decir tanto. Yo creo que alguna va a tener. Que por ahí con los cambios del entrenador, ya lo contarán los chicos ahí abajo, podamos mejorar ese rendimiento. Ojalá que sea así. Los escuchamos. Hay tiro libre que va a realizar Rico Inostroza. San Martín con 10 afuera, está Illanes. Veremos si se recupera el mediocampista central Chacarero. Intensifica, nos decían Facundo Britos allí, la posibilidad de estar en el partido. Centro que viene, va buscando Camposano, la quiere bajar de cabeza, allí va a buscarla Alexis González. Sale del área, domina Alexis. Va a darle una mano a Julián, se la puntean afuera, saque de manos. Que favorece a San Martín, 28 minutos. De la parte complementaria, 0-0, está el partido. San Martín y el Linqueño igualan. San Martín y el Linqueño quieren estar el próximo año en el Federal A. Esta mañana nos enteramos que había una posibilidad más para el perdedor, pero qué me importa si quiero ascender hoy día, dicen los hinchas chacareros. Pelota al tiro de esquina. Corner será para San Martín o lateral. Obviamente lateral que va a cobrar. Saque de manos que va a realizar por aquel costado de Nostroza. Ya volvió Illanes. Allí se va mostrando Julián, la pelota viene para él. Cardoso. Foul. Ah, bueno, Miconi, querido. Pelotazo largo para que corra por aquel costado y Turrieta no va a llegar nunca. Saque lateral que favorece a San Martín. En defensa por el anderville izquierdo. A ver quién lo realiza. Será Inostroza el que lo haga. 29 minutos, estamos entrando en un tramo del partido donde comenzás a dudar entre ir y buscar o comenzar a bajar la persiana, ¿no? No, hay que ir a buscarlo. Para no cometer errores, digo. ¿Sabes por qué hay que ir a buscarlo? Porque San Martín atrás en este momento no está tan sólido. Y si se mete atrás y le regala la pelota al rival, la va a pasar muy mal. Es muy largo lo que queda de partido todavía. Saque de manos que corresponde a el linqueño. No estoy errado, ¿no? Hay penales directamente si se sostiene este empate. Así es, 90 y penales. Sacará Villarino. La hace correr Julio y saque desde el arco para San Martín, que empata 0-0 en 30 minutos. Último cuarto de hora de esta final. Por ahora, solo por ahora, San Martín y el linqueño empatan 0-0. ¿Sabe qué lindo sería? En los últimos minutos, ¿no? Usted sabe a lo que me refiero, no quiero ni decirlo. Es un sabor especial. Por favor, que sea así. Sacará desde el arco Facundo Abraham. Largo envío para que vaya a peinarla. Allí no podía Camposano. La va a buscar Cardoso. La roba Julián. Métese adelante, devuelve Núñez. Gana Illanes. Caía Illanes. A Miconi. Aquí meten con todo hacia arriba para que vaya a buscar la Medina. Llega antes San Román. No, se la lleva con la mano Medina para mí. La tiene Medina. Lo marca Pepe al córner. Lo mira Pepe como diciendo, ¿no viste? Que se la llevó con la mano. Vizcarra se enoja con los de arriba porque no volvieron todos, ¿eh? Volvieron pocos. No, pero la bajó con la mano Medina.
con el brazo en realidad. Hay córner que favorece al linqueño. 31 tenemos ya. 0-0 está el partido. Vendrá la orden para que meta Serrano. San Martín deja tres hombres para contragolpear. Allí va llevándosela Núñez. Los que están más cerca pedían mano también por aquel costado. Saca y Nostroza. La va buscando Alexis González, que gana un saque de manos. Lateral que favorece a San Martín. Lo buscan. Así Alex U. Jugaba encortado buscándolo a Cardoso. Le faltó un poquito de chanfle, ¿no? Sí, le falta claridad a San Martín. De mitad de cancha para adelante. No está encontrando los caminos de la manera correcta. Y eso es una preocupación, por supuesto. Lateral. Que parece el punto de Lincoln. 32 se van a cumplir. Juegan rápido allí, la vienen entregando. Tira un caño, va Glivo. Gana Villarino. La tiene Lexu. La tiene Iván. Amasa la pelota y la tira hacia arriba buscándolo a Camposano. Corta Núñez. Devuelve Villarino. Camposano. La bajaba por aquel costado. No podía dominar a Alexis González. Gana Badano. Internado en terreno chacarero. Ya controla la pelota. Con seguridad Facundo Abraham. Tranquilos, dice Abraham. Mete el Cufa. Lo va buscando por allí Alexis González. Devuelve Núñez. Quería anticipar Laureano Rodríguez. Tranquilo, dice Villarino. Asegura allí de cabeza con Inostroza. Mete Illanes. Le queda Cardoso. Vaya Julián. Abre Camposano. Toca para Alexu. Aquí va a dominar Iván. ¿Qué hace? La juega hacia atrás. Entrega para Pepe. Pepe San Román. Adentro espera Camposano. San Román. Camposano. Lo busca Cardoso. Va Cardoso. La alcanzó a puntear despacito. Le faltó un poquito más de fuerza ese remate. La intención fue buena en 33. Fue buena esta de San Martín con la combinación. Pero sinceramente es muy difícil concentrarse en el tramo final del partido. Tratar de encontrarle de manera objetiva la respuesta a las cosas, porque estamos en una etapa en la que lo emocional, no te digo que es todo, pero es el 70-80%. La respuesta de la cabeza que vos podés tener ante estas situaciones. Las finales se juegan, es verdad, pero las finales se sienten o se sufren, se disfrutan o se padecen. Porque es así, el fútbol es injusto, uno gana y el otro se queda fuera. Y ya en el terreno en los últimos 10-15, lo mental empieza a jugar fuerte. No está bien Camposano cuando se va a venir una variante en el linqueño. ¿Se viene un cambio en el conjunto de Buenos Aires? Se va a ir Iturrieta en el linqueño, va a ingresar con el 14 Juan Coria. Así es, confirmado el cambio entonces, lo decían los chicos que bueno, tenemos mala recepción ahí abajo, no los estamos escuchando correctamente, pero confirmamos el cambio nosotros desde acá arriba, Juan y Coria por Iturrieta. También en San Martín una variante, no va más, allí Camposano que se fue de la cancha, en su lugar el Morse ingresa Matías González. Bueno, va a entrar. Se viene el tercer cambio. Tercer cambio de San Martín, ingresa con el número 18 Matías González y se retira, ya te digo, Camposano. Así es, Cristian Camposano se retira en San Martín. Allí ingresa González con la bronca acumulada de no haber ido ni siquiera al banco de los suplentes ante Unión de Villa Krause, con ganas de demostrar en estos últimos 10 minutos que tiene de partido, 10 minutos que lo pueden elevar a la idolatría máxima del hincha chacarero, a Matías González. Viste cuando vos decís, si hubiese estado adentro de la cancha, si me hubiesen puesto, si hubiese tenido esa oportunidad. Bueno, ahora está. Es hoy la chance para Matías González. Es hoy, ¿eh? Es meterse en el corazón al albirrojo por toda la vida, cualquiera de los 11 que está en cancha. Que son pocos minutos lo que tenés, es lo que hay. Y sí, son los últimos 10. A veces la vida es así, ¿no? Hay lateral que corresponde al conjunto. Los hinchas cruzan los dedos. Meten
todas las creencias posibles para alejar el peligro y lo alejan. Saca de cabeza allí Matías González. Lateral que favorece al linqueño. Por aquel costado lo va a realizar Badano. Se muestra Baglivo. Más arriba Brilco. La pelota venía buscando la presencia de Gómez. Saca Vizcarra. González. Lexu. Corta Badano. Le cae ahora Alexi González. Laureano. Alarga la pelota para Nico Inostroza. Largo envío buscando la presencia por aquel costado de Julián. Revienta Núñez. Devolverá de cabeza y lo hace Villarino. Domina el cuero por aquel sector Badano. A dar una mano y en la marca venía Cardoso. Roba él. Inostroza. Hace un rodeo. Sigue Inostroza. Solo más arriba espera. Esperaba Cardoso. Se desvió en el hombre del linqueño y lateral. Que favorece a San Martín. 37. Ya Emma. 37. Foul sobre el Morsi González. Que sigue, dice el juez. Le cae Alexis González y el Amiconi. 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 Es Dígalo. Muy difícil así. Casi imposible. Realmente casi imposible. Pero por otro lado, creo que San Martín está para dar un poquito más en estos últimos minutos. Va buscando Laureano Rodríguez de cabeza, entrega por el costado. Se va a ir afuera, saque de manos. Que favorece el linqueño. 38 minutos. De la parte complementaria, 0-0 el encuentro. Saca de cabeza Vizcarra. Va a buscar Iván Lexu. Ganaba. Allí va Glivo. Ponga el cuerpo González, se agarra por usted. Vaya Matías. La echan por un costado, corre Badano. No puede evitar que se vaya afuera, saque de manos para San Martín. Lo va a tomar Cardoso. Hágalo rápido, que no hay offside. Largala ya para Matías González. Lateral que va a realizar Inostroza. 38 y medio tenemos. 0-0 el partido. En la final por el ascenso. Va buscando Matías González. Se lo come la marca de Núñez. Presiona González. Saca medias Núñez. Completa por allí Coria. Ahí saque de manos. Para el linqueño marca el árbitro. Baglivo lo charla. No me toques. ¿Dónde están las explicaciones, Amiconi? Metete la mano al bolsillo y saca tarjetas, hermano. Lateral que va a tomar Badano. 39 ya. Largo envío. Devuelve de cabeza Inostroza. No llegaba Julián. Otra vez lateral para el linqueño. Nuevamente va Badano. Meterá la pelota en juego cuando se mueve allí Gómez. Quería Brilco. Saca Villarino. Saque de costado para el linqueño, que va ganando metros en el terreno de juego por aquel sector. La vida no puede ser injusta, una vez más. Es lo único que voy a decir. No merecemos pasar por otra prueba. Ya está, por favor, lo pido. Ya está. No necesitamos más pruebas. Mete centro Medina. Se va la pelota. Cuando la quería, intentaba dominar Serrano. Saque de arco para San Martín. 40 minutos. Sí, amigo. 40 minutos. Aguante el corazón, Rolo, no aguanta. Está ahí. Aguanta, Emo, no aguanta. No sé, te lo digo al final del partido. Aguante para festejar. Aguante, Brunito. Sacará desde el arco Facundo Abraham. 40 minutos. Saca Facundo. Sobre la hora es mejor. Meten de cabeza por abajo. Gana Baglivo. Toca para Medina. A la marca viene San Román. Sigue Medina. Da una mano atrás. Allí Illanes. Corta Pepe. Sale Pepe. Cae al piso. Esta las cobra. Tiro libre. Que favorece a San Martín en la salida por derecha. Va a meter Vizcarra. Lo busca Julián. Pica la pelota y va buscando Matías González. Saque de manos. Dice Amiconi que es para el linqueño. Serrano. Cambio de frente. Para nadie. Lateral para San Martín. Lo va a realizar San Román.
Ahí viene Pepe a hacerlo efectivo. Veremos cuánto más se adiciona. 41-20 se cumplen. Matías González va a buscar, cometía falta. Mete San Román. Pica la pelota y ya viene controlando el arquero Joaquín de los Reyes. Sacará a Joaquín de los Reyes. Vayan, vayan, vayan. Dice que no quiere a nadie cerca. Por las dudas. Sacará de los Reyes. 42 minutos. Mete Vizcarra. Serrano. Va cortando y Nostroza. El balón hacia arriba. Va Glivo. Ya tocó para Serrano. De primera para Badano. Ahí las cobras a Miconi, por el amor de Dios. Tiro libre para el linqueño. Acalambrado queda el jugador. El elenco bonaerense en el piso. Te escucho, Ariel. Se queda a vivir el jugador del linqueño. Los hinchas de San Martín no cesan en el aliento, y claro, si son como la cigarra, tantas veces te mataron, pero aquí estás. A ver, ahora, pero... con ganas de resurgir como el ave Fénix. Se vendrá una variante en el linqueño, se vendrá un cambio. No va más Badano. No, ya salió. No va más Badano. Se va a retirar del campo de juego el lateral derecho. Entra el 16, Gabriel Medina. Entra el otro Medina. Medina por Badano. Tercer cambio en el linqueño. 43 y medio. Decime. Aprovecha para adelantar unos metros más el balón. Allí el hombre del linqueño, Matías González, y no es para menos. A ver qué pasa ahora, Matías. Vaya, vaya Matías. Matías González con el balón. Se quiere filtrar entre dos. Matías González se cae solito y la gente lo reprueba en la tribuna. Balón por un costado y lateral. ¿Qué corresponde al linqueño? 46 de 48. Cuánta expectativa. Cuánta tensión, me imagino. Usted prendido del otro lado de la pantalla, observando, ya no debe tener uñas, amigo chacarero. Pero qué importa si vale un ascenso. Allí va a buscar el Morsi. Saca afuera Martínez. Lateral que favorece a San Martín en un ataque. 46 y medio de 48. Hay tiempo. Se vendrá un cambio más. Se vendrá una modificación más. Así es, va a ingresar con la número 15 San Martín, Facundo Brito. Ya te digo quién es el que se retiene en San Martín. Se vendrá Britos para el campo de juego. Se retira con la número 10, Alexis González. Los aplausos para Alexis. Dejó todo en el campeonato. Facundo Britos, otro de pocos minutos en el torneo, buscando quedar en la gloria chacarera. Allí la tiene Britos. Y Nostroza. Mete centro y Nostroza. La pelota pica y casi se le va el tiro de esquina. Mira que en línea va a cobrarlo. 47 y medio de 48. Se termina la historia y vamos a los penales. San Martín y el linqueño 0-0. Recupera Vizcarra. La tiene Medina. Toca para Cuello. Va Glivo. Lo marca Facundo Abraham. Lo tiene Abraham. Era Facundo Britos, no Abraham. Se habrá asustado el hincha chacarero diciendo, ¿a dónde salió Abraham? Aquí le queda ahora San Román. Señoras y señores, amigo chacarero, vamos por todo. Todos juntos, como ante Fadep en la liga. Como ante Palmira en la liga.
San Martín es grande y conoce de proezas. San Martín es grande y sabe de difíciles. San Martín buscará la gloria a través de los penales. Se acerca Matías Módiga, el entrenador de arqueros de San Martín. Ahí lo vamos a ver en imagen seguro. Para mostrarle el famoso papelito con los pateadores. Con lo que se ha estudiado durante esta semana. Hay una chance. Esta vez 50-50. Vamos a la pausa y venimos. Es hora del esfuerzo final. De estar nerviosos, ansiosos y felices de volver a verlos defender lo nuestro. El fútbol lo vivimos como nadie, pero lo vivimos como ustedes y con ustedes. ¡Vamos, Argentina! Toro, defensores de lo nuestro. Llega la segunda degustación, Paseo del Vino, a San Martín. Dos días repletos de buena música, DJs, food trucks, shows, cocina y coctelería en vivo. Más de 50 bodegas, más de 100 etiquetas, con la presencia de las reinas departamentales para vivir un evento único. No te lo podés perder. Invita Municipalidad de General San Martín y Gobierno de Mendoza. Organiza Plan Bonarda. Conseguí tu entrada desde el Instagram de @bonarda_argentina o en Entrada Web. Polietileno San Martín, ventas por mayor y menor. Polietileno San Martín, todo, todo, todo en plásticos, todo, todo. Polietileno San Martín. Frenos San Martín, rectificaciones de campanas y discos, cinta de camiones y conexiones de bronce. Ubicados en calle Godoy Cruz 416 San Martín. Llámanos al 4221-564. Muy bien, volvemos para la disputa de los penales, nada más y nada menos. Es el momento de la verdad, es dejar atrás el partido. Ya está, el árbitro en esta va a poder influir menos y hay que confiar en lo practicado en la semana, porque los penales son suerte hasta ahí. Es también trabajo. Y por eso va San Martín detrás de la gloria. Ojalá que sea, por favor. No nos merecemos otro año más acá. Hacé fuerza vos que estás desde tu casa. Por Dios te lo pido, dale. Se va a realizar el sorteo. Veremos a dónde se ejecutarán los penales. En la cabecera que ocupan los hinchas de San Martín. O en la cabecera del otro lado. Hacia el arco donde terminó atacando el Chacarero. Hacia allí irá la definición con tiros desde el punto del penal. San Martín quiere alcanzar la gloria desde los 12 pasos. San Martín desea conseguir la gloria desde los 12 pasos. Arranca pateando San Martín. Va Nicolás Inostroza. Le va a pegar Inostroza. Ese es el arco. Ese es
el lugar donde los hinchas chacareros van a observar la definición con tiros desde el punto del penal. Arrancará Nico Inostroza. Será Nico. Comienza San Martín y comienza el calvario de los penales. Conversa a Miconi. De floja labor, por cierto. El aliento. Y vamos, Chacarero, y vamos, Chacarero. Inostroza y la pelota de los Reyes. Allí recibiendo las últimas indicaciones del árbitro. Va Nico. Va Inostroza. Con él todos. Con él estamos todos. Va Inostroza, le pegó. Atajó de los Reyes. Anunciado el penal. Atajó de los Reyes. Le pide disculpas Nico Abraham. Y Facu le dice, tranquilo, aquí estoy yo. Allí va Facundo Abraham a tomar posición. Patea Serrano. Le va a pegar Serrano. El consuelo de los jugadores chacareros para Nico Inostroza. Va Serrano. Le va a entrar a esa pelota. Serrano. Vamos, Facundo. El pueblo chacarero está con Abraham. Le va a entrar Serrano. Otro zurdo para pegarle. Facundo Abraham. Se mueve. Va Serrano. Le pegó Serrano, gol. Gol del linqueño. Serrano eligió el palo derecho de Abraham, que fue hacia su izquierda. Está 1-0 arriba el linqueño. Ya te confirmo quién va. Creo que es Brito, me parece. El Lexuc. Gracias. Le va a entrar Iván, el terrible. Acomoda la pelota. Observa cómo ubicarla. Le va a pegar allí a ese balón Iván Lexuc. Toma carrera, 4-5 pasos. Le pegó a Iván, le entró, gol. Gol de San Martín, Iván Lexuc. Con misterio entró la pelota. Lexuc iguala la serie 1-1. Va Gonzalo Baglivo. Le va a pegar Baglivo. Ya convirtió Serrano. Tiene que ser tu momento, Facundo, dale. Es ahora, Abraham, es ahora. Segundo penal para el linqueño. Le va a entrar Baglivo. Llegará la orden del juez. Baglivo le pegó. Gol del linqueño. Lo fusiló a Facundo Abraham, que adivinó. Pero fue muy potente el disparo. Está arriba el linqueño, 2-1. Va Britos. Facundo Britos. Con la presión ahora de seguir teniendo en partido a San Martín. Casi las 7 de la tarde. Y la expectativa ni le cuento. Le va a pegar Facundo Britos. Toma carrera. Le va a entrar a esa pelota. De los Reyes, que toma coraje en el arco. Le pegó Britos, le entró, gol. Gol de San Martín Britos.
La serie está 2-2 con un penal más para San Martín. Seguimos con vida, vamos. Vamos que es ahora, va el número 16. Gabriel Medina. Medina. Se viene el disparo de Medina. Lo viene a esperar de los Reyes. Facundo Abraham lo va midiendo, lo va observando. Toma carrera de los Reyes. Carrera nerviosa hacia atrás. Le va a pegar Medina. Viene el disparo de Medina. Golazo de Medina. Fuerte, potente, arriba. El linqueño 3, San Martín 2. Va San Román. Le va a pegar Pepe San Román ese balón. Toda la presión para el capitán Chacarero. Acomoda Pepe. Le va a pegar San Román. Algo grita a lo lejos. Allí de los Reyes. Debería llamar la atención el árbitro. Va San Román. Le pegó Pepe. Arriba del travesaño. Arriba del travesaño. Si convierte el linqueño, se habrá terminado la ilusión chacarera. Le va a pegar el 2, Núñez. Le va a entrar esa pelota a Núñez. Le va a pegar Núñez. Está 3-2 arriba el linqueño. Llegará la orden del juez. Es ahora Facu. Es ahora Abraham. Llegará la orden del árbitro. Le pegó el linqueño al federal. Los penales llevaron al linqueño al torneo federal. Otra vez la desazón, otra vez la bronca, otra vez la amargura. Aquellos bocones que hablaron siempre, ciérrenlo bien cerrado. Porque a San Martín todo le pasa dentro del campo de juego. O en el escritorio cuando es para otro. Cierren la boca, ciérrenlo bien. Que no se les meta agua, porque a San Martín en la puta vida le van a dar una mano. El linqueño al Federal A. San Martín ha caído en la serie por penales. Otra vez la tristeza invade las almas chacareras, que igual aplauden a sus jugadores. El reconocimiento para estos jugadores que de 282 equipos quedaron entre los mejores. A levantarse, que hay tiempo, quedará una chance más. A no desanimarse, hay una final más. El fútbol siempre da revanchas. Pasó la primera con pronunciamiento, pasó la segunda en el día de hoy, la tercera será la vencida. A no desanimarse, a no bajar los brazos. Habrá novedades y habrá una señal de oportunidad más. Porque San Martín es grande no por la categoría en la que está, sino por la gente que arrastra en una categoría como es el regional. Repito, a no bajar los brazos, el fútbol siempre da revanchas y habrá una posibilidad más. Créame que antes de que termine febrero, San Martín tendrá una posibilidad más.
Felicitaciones al linqueño. Nosotros le ponemos punto final a nuestra transmisión aquí. La cámara de Carlos Flores, de Bruno Moreno, la técnica de Rolo Moreno, excelente. La asistencia técnica de Mauricio Sabatini, Emma Sensi en los comentarios. El aporte en la zona baja de Ariel Ramos y de Luisito Navarro. Mi nombre es Oscar Campi. El agradecimiento, repito, a todos. Y estén atentos, porque en los próximos días habrá novedades. A no bajar los brazos. Les repito, San Martín es grande por su gente. No cualquiera, ¿eh? Hay equipos de primera división que no meten gente. Equipos que juegan Copa Libertadores y no llevan gente. Equipos que hace años que están en la Primera Nacional y llevan gente para insultar. San Martín es grande por todo esto, porque los hinchas se quedaron y despidieron con aplausos a un plantel que perdió por penales, ni siquiera en el partido, por penales, ante un rival que estuvo más certero a la hora de la definición. A todos gracias, muy amables. Hasta la próxima, chau.